2018. Y el puntero del 2018 no sería Boca, el escolta del 2018 no sería Boca y el tercero del 2018 no sería Boca. Ahora, el equipo de Barros Esqueloto tiene una oportunidad inmejorable. Y acá le quiero sacar el foco a Guillermo, cuyas condiciones como entrenador no discuto, solamente me permito creer, porque tengo derecho a pensarlo, ¿no? Que es un entrenador normal, normal, no lo estoy criticando. Él puede pensar que yo soy un periodista normal, peor aún, puede pensar que soy pésimo y estará en todo su derecho y tal vez tenga razón. Yo creo que es un técnico normal. No digo que es un mal técnico, técnico normal, normal. No es Simeone, no es Gallardo, no es Sampaoli, no es Alfaro, es un técnico normal. Y no lo estoy discutiendo, ¿eh? Campeón de fútbol argentino, campeón vigente y apenitas le faltan un par de puntos para ser bicampeón de la Argentina, bicampeón con Boca. Pero está ante una oportunidad histórica y acá les decía, le saco el foco a él. Le saco el foco a él y se lo pongo a esta generación de futbolistas llenenses que tienen el próximo miércoles en Barranquilla la gran responsabilidad de su vida. Porque esta generación de Boca, deportivamente hablando, una generación rica en cuanto al punto de vista individual, riqueza técnica, riqueza individual, recorrido, trayectoria, es una generación que no le ha dado ni un triunfo importante a su club. Ni uno. Ni uno. De Independiente del Valle para acá, digo, las derrotas con River, Libertadores Sudamericana, la derrota con River en la Supercopa, la derrota con Independiente del Valle, las eliminaciones con Rosario Central de las Copas Argentinas. Está ante la gran posibilidad. Es este el partido para la reivindicación. Es el partido que tiene que ganar esta generación, Gerais, esta generación de jugadores de Boca. Y por eso acá quiero excluir al técnico. Porque esta generación también fue parte, en algunos casos, de las derrotas con River en la era anterior, en la era Robarrena, por ejemplo. Entonces, esta generación de Boca no se puede permitir otra nueva derrota. Porque es mentira que ganan todo, ¿eh? No se crean ese cuento. Han perdido casi todo lo más importante que han jugado. Por eso yo creo que el técnico tiene una responsabilidad mayúscula. Por algo los técnicos cobran más premios que los jugadores, cobran más plata que los jugadores, porque son los máximos responsables, porque son los jefes, porque son los líderes. Pero en esta quiero poner a un costado a Barros Esqueloto, haciéndolo responsable, claro está, de lo que pase el próximo miércoles, deportivamente hablando, queriendo quien les habla que cumpla su contrato hasta el último día, y dándole la misión que el equipo mejore, juegue y gane lo que Boca sueña ganar, que es torneos internacionales y no torneos domésticos. Pero esta camada de jugadores también se merece, se debe una victoria importante. Un punto de inflexión seguramente sería ganarle a Junior. Hoy lo leí, no sé dónde habló, pero lo leí en redes sociales a Pablo Pérez, un jugador que a mí me gusta mucho personalmente, pero que también es parte de estos jugadores de Boca que no han podido ganar partidos importantes, decir, y si nos va mal en Barranquilla tendremos que encontrar la fuerza, digo, como abriendo el paraguas, ¿no? Y en realidad lo que hay que decir es que juega el bicampeón de la Argentina casi contra un equipo de mitad de tabla de Colombia. Esa es la verdad, esa es la presentación del partido. Un equipo de mitad de tabla de Colombia, Junior, histórico, grande, importante, frente al que puede ser bicampeón de la Argentina. Y sin embargo la historia no lo pone a Boca como favorito. Y además la historia, ¿no? La obscenidad casi, la opulencia de la historia de Boca frente a una rica, pero no tan grande como la de Junior. Y las realidades, uno que está octavo o noveno en la Liga Colombiana frente a uno que viene de ser líder por más de 500 días. Y sin embargo los jugadores de Boca dicen, bueno, y si nos va mal, nos va mal, ¿eh? Creo que los jugadores de Boca no se pueden permitir que les vaya mal otra vez. Y que el partido de miércoles es casi una final anticipada de la Copa Libertadores de América, producto de lo que les pasó jugando como local frente a Palmeiras, donde el equipo fue tibio, fue timorato, donde el equipo mostró dudas, donde lo empujó un poquito, lo arrió del segundo tiempo al conjunto paulista, al conjunto brasileño, pero no alcanzó. Un Boca sin claridad, un Boca algo débil emocionalmente, sucumbió en su casa y ahora tiene la soga al cuello. Tiene poco oxígeno y se lo juega todo el próximo miércoles en el partido de esta generación, en el partido de Barros Esqueloto como técnico de Boca. Bienvenidos a Debate Final, hashtag Debate Final Fox. Allí pueden empezar a escribir, a opinar y ser parte del programa. Los acompañamos hasta la medianoche. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué me decís, Fer? ¿Me estás hablando? Ah, bueno, entendí mal. Perfecto. Perdón, ¿eh? ¿Qué tal? Tiene un condicionante Boca. ¿Perdón? Tiene un condicionante más fuerte que Junior. No es tal vez un equipo muy poderoso, lo hemos hecho en esta Copa, no me parece, coincido con vos, en un gran equipo. Tiene buenos jugadores, uh-huh. Chará es muy bueno, son duros, se juega a las 5 de la tarde hora de Barranquilla. Para mí ese es el condicionante más grande,
y por eso hay que unirlo a la suspensión del partido con Gimnasia. Yo creo que en el cuerpo técnico de Boca festejan no haber desgastado al plantel en un partido en el barro, dificilísimo ante Gimnasia, ¿no? Que tenía técnico nuevo. Coincide, porque esta generación la verdad que no ha ganado partido. Es cierto. No ha ganado. Sí. Yo no estoy tan de acuerdo. Ahora me voy a escuchar con mucha atención, pero estuve haciendo el raconto hoy, ¿no? Con Maverino, le pedí a Maverino, que es el gran estadígrafo que tiene la Argentina, y Fox Sports especialmente. Digo, ¿me revisás todo lo último de Boca? ¿Me ayudás? Porque yo creo que perdió con Independiente del Valle, perdió con River en la Sudamericana, perdió con River en Libertadores, perdió con River en la Supercopa, perdió con Rosario Central. ¿Qué ganó? El torneo local nada más. Claro. Entonces, digo, ¿Pero no es, ¿por qué nada más? Bueno, pero ¿por qué nada más? Es muy pobre. Resultruta. Es muy pobre. No es poco. Para Boca sí. Para el partido que le ganó a River en el Monumental es importante. ¿Partido? ¿El 4-2? ¿Partido? ¿Un partido de campeonato? Claro, sí, pero no cuenta partido. No, no cuenta. A partir de ahí se afirmó Boca para ganar un campeonato. Perdió con River en la Sudamericana, perdió con River en Libertadores, perdió con River en la Supercopa. Eso es verdad. No cuenta un partido de campeonato. Pero sí, después lo perdió en la Bombonera. Es casi una aspirina. Es casi una aspirina para un tajo de 20 puntos. No me parece. Ganamos 1-0 con goles. Roberto, vos jugaste en equipos grandes. Está bien, capitán. Te alcanzó un partido de torneo. ¿Y es un torneo? ¿Es un torneo? Hay que salir campeón. Y es campeón, es campeón. Viste que tenés que salir campeón. Las palabras condenan. Yo estoy de acuerdo que no es para desechar un campeonato. Yo no lo desecho, no, pero me parece para Boca. Digo, las palabras condenan. ¿Quién puso los objetivos? ¿Se lo pusieron desde el periodismo? No, la Boca, bueno, pero eso es historia del club, la dirigencia. El propio presidente. Pero si vos haces desde tu seno interno, lo más. ¿Cuáles fueron los objetivos que puso Boca? La Libertadores. La séptima. ¿Todavía está jugando la Libertadores? ¿Por qué lo vamos a jugar ahora? Por eso hablo del partido clave el próximo miércoles. Es casi una final anticipada de Copa. Bueno. Porque para Boca sería terrible irse de la Copa el miércoles. Sí, obvio que sería terrible. Desde el año 94 que no pasa si es eliminado. 94. Que no queda fuera en primera ronda. Es que cuando lo dejamos fuera nosotros. Ah, claro. Ya, con Vélez. 24 años Vélez, Palmeira, Cruzeiro y Boca. Exactamente, 93-94. Claro. Pero no, todavía está. O sea, yo no yo creo no dije que... No. Lo único que digo es, me parece que los jugadores mismos, Roberto, saben que se merecen, se deben una victoria importante. Porque la verdad, yo no voy a demeritar el campeonato local. Pero ganar la Temple y a Chacarita y esos partidos, y hay que ganar, River no le pudo ganar a todos. Pero son pibes que cobran. Es un bicampeonato, Martín. River en la cancha de River no le pudo ganar a todos, River, en la cancha de River, no le pudo ganar a todos. River esos. Es River. Pero Hay que jugarlo, pero y hay River, que ganarlo. River jugó el torneo, lo desechó el torneo. Bueno, pero bueno, está bien, no es culpa de Boca que lo haya desechado. No, digo lo desechó. Martín, no hay que poner un asterisco que le tocó estrategia. Tal vez uno de los candidatos a ganar la Copa, que es Palmeiras en el grupo, y justo... Palmeiras, para mí fue un equipo normalito. Yo creo que... Para mí el mejor es Gremio. Equipazo. El mejor de los brasileños es un equipazo y ahora parece que lleva a Paolo Guerrero. Si no fuera para Jairson, Boca le hubiera empatado el partido. Aún jugando mal, le cascoteó el rancho y el arquero. Porque tiene unos arqueros magníficos, Brasil. Sí, Jairson que es el suplente. Bueno, y todo lo que hemos visto. Compra Paolo Guerrero, teniendo en cuenta que Boca juega la Copa Libertadores con jugadores, con muchos jugadores suplentes de por sí. Ya es una ventaja que está dando. Lamentablemente Boca llega a este momento de la Copa Libertadores con muchos jugadores pero titulares. Pero ustedes dos, Roberto Trota y Bambino Pons. Yo estoy todos los lunes me dicen, Boca juega a ganar, macho. Boca juega a ganar. Claro que juega a ganar. ¿Y por qué pierde entonces? Todos juegan a ganar. Todos juegan a ganar. No, ustedes me reducen la discusión de que Boca juega a ganar y que gana. El sábado yo estuve en Rosario haciendo un parangón de lo que es ganar. Fuimos con Damián Trigini y Holland. Los vi. Que se precia de ser un hombre que ataca con un equipo vertiginoso, vertical, de tenencia. Se defendió todo el segundo tiempo y lo hizo. Lo bien que hizo, porque está muy bien. Lo bueno es decirlo. Mira, hay un documental que les recomiendo de la Juventus. Para un segundo. Y ganó. Perfecto. Bueno, perfecto. Lo digo, pero no hay máximas absolutas. 2-0. Sabía que perdió 2-0 en la cancha de Boca el otro día. Sí, sabía. No hay máximas absolutas. No, pues para ustedes dos ganan todos los partidos. Perdón, hay un documental de la Juventus que les recomiendo, 3 capítulos, todo el año pasado, 2016, donde más, allá Allegri, la verdad no lo conocía, está en el podio de mis preferidos. Allegri dijo, cuando le llevaba 7 puntos el Inter y 4 puntos el Napoli a mitad del año pasado, el mejor equipo es el Napoli y el Inter, pero la mejor defensa sale campeón. Y hoy tiene 4 puntos de ventaja porque se defiende muy bien la Juve. Y además un estado de autocrítica tremendo. Que Barros Schelotto y los técnicos argentinos, Salvo Biagio, Alfaro, por allí Coudet, en algún momento no lo tiene. Es criticado Allegri, en el país del calcio. Tremenda autocrítica. Es criticado por ser conservador Allegri. Tremenda autocrítica tiene. Y es un técnico ganador. Y las prácticas te dicen, no lloremos cuando perdamos, ni demos la vuelta limpia cuando ganamos. ¿Hace cuánto? 10 días más o menos.
cuando Barros Esqueloto en el campo de juego le dice a Benedetto, por eso, ¿fue? Porque no sí. tiene autocrítica. Vamos primero hace no sé cuánto y perdimos con River, pero igual yo no... Bueno, nadie lo supera. Pará, macho, pará. Nadie lo supera. Pará, porque de repente estás a Godoy Cruz, de repente perdiste la copa y tenés la soga al cuello y dependés de un partido. No, sí, ahora entonces sí. no hay que escupir al cielo. ¿Sabés lo que no pasó, que Martín? No pudo superar la derrota con River, Boca. Se hizo duro. No pudo superar. Le va a durar 8 meses, lo que le va a dar a River de favor 8 meses. Y desde que arrancó la copa, después lo vamos a ver en el informe. Lanús es a River lo que River es a Boca. Exactamente, es lo mismo. Es lo mismo. Le costó a River sacarse. Porque vos decís que Gallardo hipotecó el campeonato. Sí. Un partido solo puso los suplentes. No, fueron 2 o 3. Hoy se está quedando después fuera de la Sudamericana. Está quedando fuera de la Sudamericana. Sí, ya sé, pero fueron que para el daño que le hace a River. Después River hizo, sí. Sergio, con todo su equipo nos sacó los puntos. Empató Vasco, con Chacarita River, del River hizo River. Un fideicomiso para poder sostener a Gallardo. O sea, tuvieron que salir a buscar plata para poder pagar el contrato más caro de la historia del fútbol argentino. Sí, River, porque River. Se iba. El contrato más caro de la historia del fútbol argentino. ¿No? El de él y sus colaboradores. Pero solo el de él ya es el más caro de la historia del fútbol argentino. Merecido lo tiene porque es uno de los mejores técnicos de la historia de la Argentina. Muchas gracias. Por nada, Marcelo, es lo que pienso. Pero ese técnico, sostenerlo, seguramente era para jugar por lo menos a Libertadores que viene, por lo menos. Y ese técnico lo está dejando afuera de todo. Entonces, algo calculó mal pero porque... Pero si sale campeón de la Copa Libertadores, pero no es que calculó mal. Perfecto. Jugó mal el equipo, todavía Martín. Está en condiciones. No, pero calculó mal. Porque en ese momento Borré no te daba lo que te daba Escoco, todavía no estaba, le faltaba Ruedo. Martín, y gana Copa Argentina otra vez. O Sudamérica Libertadores. Está bien, pero eso hay que ganar. Eso hay que ganarlo. Pero está bien. La Copa Argentina es más potable que la Libertadores. ¿Por qué lo pierden? Más fácil la Copa Argentina que la Libertadores. Que te da una chance también. También. Porque si queda dentro del grupo sudamericano, la juega y la gana. Hoy también. No está ahí. No, hoy quedó afuera por un punto, pero con un partido menos. Tampoco está perdido, entonces, porque si queda en el tercer puesto, se clasifica a la Copa Sudamericana, puede ganar la Copa Sudamericana. ¿De qué estás hablando? En el caso, se queda afuera. Pero Boca ya está clasificado a la Libertadores. Qué bueno para Boca ganar la Copa Sudamericana. Pero puede competir por la Copa Sudamericana. Boca ganando la Sudamericana salva el año. Boca, el tema de la Libertadores es este año, no el año que viene. Claro. Es este partido, ni siquiera el año. Es este partido. Pará, Roberto, y si no es este, va a tener que ser el que viene. Claro, pero... No van a renunciar a los militares. ¿Cómo creen que va a ser con las mismas herramientas? Renunciar, claro. Tal vez gastan más dinero para traer otro técnico y gastan más plata. Más dinero, yo no sé con quiénes sería. Claro, con quién sería, claro. Por ejemplo, por lo que me dijeron el otro día, Cardona no lo van a comprar. Por ejemplo. ¿Renovar al plantel? Tiene que comprarlo ahora en 4.5, si no después en 6.5. Un arquero tiene que comprar, urgentemente. Claro, urgente Boca. Tiene que comprar. Porque el arquero de Boca, que eligió Guillermo. El arquero de Boca, ¿quién lo eligió? Por eso, el arquero de Boca que eligió Guillermo. Es un gran arquero. No, es un gran arquero. Yo creo que es un buen arquero. Bueno, para mí es demasiado pibe no para, y no está para el arco de Boca. La es un buen arquero, pero tiene que tener un arquero primero. Y lo mató la racha de Armani. Claro. También. Y le pasa lo mismo. No que atajen igual, pero le pasa lo mismo que a Batalla a los 21 años en River y a Musso con 22 años en Racing. Le pasa lo mismo, pecado de juventud. Equipo grande para un pibe de 20 ahora, años. Pará, un segundo. Dígame, a vos, Goico, te pregunto. Goico, pará. Sí. A los 20. Ahora, los que son cracks en serio, porque te digo, Costanzo agarró el arco de River, no lo dejó. Lux agarró el arco de River, no lo dejó. Juan Pablo Carrizo agarró el arco de River, no lo dejó. Y también tenían 21, 22. Pero no eran errores. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminaron la carrera? De Costanzo, acordate de Carrizo. Ninguno de los tres fue crack. No pudo durar ninguno. ¿Ninguno de los tres fue crack? No, yo me acuerdo muy bien porque estaba cubriendo la campaña de River en ese momento. Carrizo se atajó todo en la cancha de Racing. ¿Dormiste siesta? Sí, dormí siesta. Te nota mucho, estás muy dormido. ¿Puedes despertarte? Te estoy despertando, te estoy diciendo. Va a empezar a gritar. Te estoy diciendo. Me miré la cara y me di cuenta. Va a empezar a gritar. Vos acordate de Carrizo. Contale al público que dormí siesta todos los días. Sí, hoy sí dormí siesta. No, todos los días dormí siesta. ¿A qué hora te despertás, profesor? A las 7 de la mañana. No se usa más. Yo a las 6 también. Pero hoy no dormí siesta todos los días. No se usa. No se importa, pero tenía que dormir. ¿Qué quieres decir que voy a freír a Colombia? Lo que te quiero decir es lo siguiente. Sí. Ustedes se olvidan de Sandía, Carrizo. Colombia. Carrizo se ataja todo contra Racing. Un partido gana River. Mm. Incluso un penal ataja. Y después se empezó a comer todos los goles. No. Incluso la cancha de Boca. No vayamos tan atrás. Hay un caso típico de un arquero Carrizo. Joven afirmado en primera, que es Donnarumma en Milan. Tiene 19 años. Bueno, pero Rossi no es Donnarumma. Pero son excepciones. ¿Pero dónde está jugando? Son excepciones. En Milan. Son excepciones. Es uno cada 20. Le mando un abrazo a hay que ver cómo termina Marcelo Nardelli, el escribano de Boca Juniors que está viendo el programa. Me está pidiendo el saco. Tal vez te lo preste, Marcelito. ¿Le entra? ¿Para Barranquilla? Sí. Magroso, por ahí, Magroso. No. Magroso que yo, a mí no. Y, no, pero vos sos... y más flaco que yo, seguro. Está Finoli. No, Marcelito está muy bien también.
Me ayudó mucho aparte de la semana pasada, muchas gracias. No me cobró nada, es uno de los mejores escribanos en Argentina. Vamos a ver, ahora te vamos a ver, Marcelo. No tenga duda que te abre la puerta. Prestale el saco, Martín. Prestale el saco, va a Barranquilla. Además de ser un amigo, es un tipo muy generoso, muy generoso. Bueno, pasale el número nuestro. ¿Te puedo contar algo? ¿Hacer algo? ¿Te puedo contar algo? Urgente. Freire. Claudito, ¿cómo te va, querido? Vamos, ¿cómo estás? Sandía, viejo, nomás. Si hay conocedores de la historia de Boca, Freire es uno, ¿no? Es el número para decirnos, uno. Para decirnos dónde pone, ¿cómo te va, Martín? Dónde pone Freire, conocedor número de la historia de Boca como pocos, este partido del miércoles, que es un punto de inflexión para Boca. Él está tranquilo, seguro. Claudito. Para mí, ¿cómo te va, Martín? ¿Cómo un estás, saludo querido? Para vos y para todos los muchachos. Bien, bien, Martín. Para mí, más allá de que es una final anticipada esto, ¿no? Para mí coincido. Es como un partido final. Coincido. Más allá que algunos digan que la final no es, para mí es un partido trascendental. No sé, para mí es una final, Martín, una final anticipada. Hay un síntoma, una final, hay un síntoma, ahora me decís, pero hay un síntoma, que haya jugadores lesionados. Sí. Que acompañen al plantel, marca la trascendencia de la excursión a Colombia. Hay que acompañar. Es a todo nada, o sea, o nos hundimos todos llorando en el vestuario. Y en primera fase, ¿no? Martín. Claro. Hay una diferencia grande. Es una final, pero si ganás, no ganás lo que ganás en una final. Eso es lo que iba a decir. Te van a decir, bueno, estabas obligado a pasar la primera fase. Sí. Perdón, y después tiene que sostener en su casa. Con Alianza Lima, ¿no? Hay que ganar, ganar. Está bien. Ganar. Bueno, ¿qué? Es más de los peores equipos de la Copa. Es Copa Libertadores, Martín. No seamos malos con Perú, no vengan malos. Es Copa Libertadores. Es Copa Libertadores. En Perú no le ganó. ¿Qué no va más? ¿Qué? Eso que vos decís. Eso que sugerís. Es Copa Libertadores. Eso que sugerís. Listo, vamos a ver. Mirá que no existe más que te corten el agua. ¿No existe más? ¿Quién te dijo que no existe más? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que no existe más? No te cierran el agua, no existe más. La Copa Libertadores sigue siendo la Copa Libertadores. Nosotros en Barranquilla nos cerraron el... ¿Cuánto hace? Sí, hace no importa, vamos a ver. Hicimos el calentamiento. Vamos a ver. Con los goles de Valencia. Vamos a ver. Vamos a esperar con cuchillo y tenedor. Vamos a ver. Así llegan a la Copa. Claudito no tuvo la suerte de Daniel. No durmió siesta. Hubo gente en el estudio que dejó una cosa horrible. Hace un ratito. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Humo, olor. Ajo, hay olor a ajo. Sí, Claudito, te escucho. Humo no. Qué delay, ¿no? Freire. No, que no durmió la siesta como Dani. A ver, no, ahora... Decime una cosa. Secuelas, lo último que escuché... Sí, por favor. Tenemos delay. Hay olor a ajo, nada más. Después no yo dije yo no sé qué fue, pero no era para vos, claramente. Ah. Por la duda, aparte, no sabemos qué has comido en tu periplo colombiano. Ajo. Decime lo siguiente. Consecuencias, secuelas de una hipotética derrota de Boca... hoy a Pablo Pérez lo escuché abrir el paraguas y decir, bueno, y si pasara lo peor en Colombia, digo, ¿cómo los viste? ¿Cómo los sentís a los muchachos? A ver, lo vi bien, con mucha ganas de revertir esta situación, digamos, más allá del viaje, que fue un viaje cansador, el cuerpo técnico y el preparador físico decidieron en esta Copa Libertadores hacer todos los viajes en vuelo charter. Como era un viaje largo... Escuchá, otra facilidad que tienen. Tienen toda la facilidad de viejo, toda. Aviones privados, a la hora que yo quiero, a la hora que yo quiero. Es joda Buenos esto. Aires, Santa Cruz, ¿no Santa Cruz, River viaja en línea, ¿por qué? Te digo. ¿Por qué te joda, cuento. Martín? No, es joda. ¿Por qué? No, bueno, pero está primero el torneo local. Lo que gasta Boca para darle los gustos a Barros Esqueloto es para mucho más que liderar el torneo local. Por mí no te metes. No, pero es la verdad, Guillermo. Martín. Te escucho, Claudito. Martín. Con Bianchi también se viajaba en vuelo charter y se ganó todo. Perfecto, por eso mismo. ¿Qué era? Está bien, pero correspondía... ¿Pero qué era? ¿Darle los gustos a Carlos Bianchi? Correspondía a sus pedidos, correspondía a su gusto. El tipo pedía y te daba en consecuencia. Yo un día lo hablé con Macri, me acuerdo. Jugar TV. Estaba en duda. ¿Y cómo sería, Claudito? ¿Cómo sería? A ver, para mí, más allá que Guillermo va a parar mañana el equipo en la práctica que se va a hacer a la misma hora del partido, 17:15... hora de Barranquilla, Rossi, Jara, Bergini, Magallani, Fabra, el mediocampo, Pablo Pérez, Barrios, que vuelve luego de su lesión. Vamos a ver si Guillermo lo ve bien mañana, si no va a seguir jugando Sebastián Pérez, Nández, Pavón, Tevez y Cardona. A mí lo que me dijeron es que a fin de año, termina su contrato a fin de año, se va. Pero falta un montón, entonces no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No, lo presentás como si fuera... Se le termina el contrato. Pero se va, lo va. Pero pará un poco, pará. Lo presentás como si fuera el Apocalipsis Now. Sí, si pierde, y después está diciendo,
Me dijeron que no renovaría con otro, ¿cuál es lo más lógico del mundo? No, no, se va él. ¿A fin de año? Renuncia. Entonces, ¿cuál es el cambio? Si termina el contrato, renuncia. ¿Te puedo decir algo? Mil millones de años puntero. Boca tampoco lo renovaría a fin de año si él sale de la Libertadores. Perfecto, bueno, lo que quiero saber es eso. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué va a pasar con Mauro Schelotto? Si pierde. A fin de año, si pierde, ya está, me dijeron que ya está, se terminó. Van a tener que ir a buscar otro técnico. ¿Qué van a esperar? Pero ¿qué está recibiendo? Pero ya tenemos que hablar de técnicos. Yo creo que si gana, pierde, que la queda fuera de la Libertadores y gana el campeonato, se tiene que ir. Pero Madrid solo, se tiene que ir. Solo, o sea, si por te él. Diciendo que se va a ir. Está diciendo eso, por suerte. Por a mí me gusta que se respeten los contratos. Está diciendo sí, no, pero que a fin pero de no año, ahora, no Roberto. Se va a ir a fin de año. No ahora, dice Claudio. ¿Cómo es? No, no, lo que estaba escuchando Roberto. No ahora, si Boca queda afuera, no. Es una decisión de la comisión directiva que va a evaluar recién, cuando venza su contrato, qué van a hacer con... O sea, pasando en limpio, Freire, lo que me está diciendo es que, independientemente del resultado de miércoles, la continuidad de Mauro Schelotto como entrenador de Boca no... No corre peligro. No corre peligro. Porque le queda la Copa Argentina, le queda la Copa Argentina al Sudamericana, eventualmente. Le quiero contar algo. ¿Vos crees que se queda fuera ahora en octavo de final de Copa Libertadores? Son 6 meses. A fin de año evalúa. Perdón, primera ronda. A fin de año evalúa porque tenés la Copa Argentina y la Sudamericana. Y si metés esos dos, te quedás. Seis meses. Pero si igual te vas a quedar hasta fin de año. ¿Cuál es la prioridad de Boca? La Copa Libertadores. Bueno. Claudio, son 6 meses duros. No sé si él se quedará después. Por eso digo, son 6 meses muy duros. Si él pierde ahora, si campeón de campeonato y se va de la Copa, yo no sé si él se va a quedar. Vos decís que se va ahora en junio. No, pero imagina que se puede ir en junio. Sería algo lógico incluso. Sabiendo que de motus propio, no que lo saque Angelici. No, por él. Yo no estoy hablando que lo echen. Yo estoy hablando por el técnico. Angelici lo respalda. Le quiero preguntar a Claudio por el clima para el jueves. Sí. Yo no creo que Guillermo tome la decisión de... Dale, Clau. Sí. Dale. No. A esto que estaban diciendo de Guillermo Mauro Schelotto, yo no creo que si Boca queda eliminado este miércoles ante Junior de Barranquilla, Guillermo tome la decisión de irse. Para mí Guillermo va a seguir jugando, va a seguir dirigiendo hasta fin de año. El plantel Xeneize. Perfecto. Sí, hasta fin de año. Está a punto de ganar el bicampeonato de la Superliga. Y después, como decían ahí, queda la Copa Argentina, queda la Sudamericana. Me parece que tiene... Más allá que el objetivo principal, primero fue la final ante River, que no la lograron, el bicampeonato están por lograrlo, y bueno, y este tercer objetivo, que es la Copa Libertadores, va a depender mucho de este miércoles. Bueno, muy bien, la última de Trigini. Si él ya sabe, mañana van a entrenar el partido, el jueves se juega muy temprano. Miércoles. Si ya está la presunción de pasado mañana va a ser el encuentro, si va a estar pesado, húmedo, muy caluroso, como cada vez que se juega ahora en Barranquilla. Mirá. Porque yo ya anticipo que si Boca pierde, como a los 3 días puede ser campeón, el calor puede ser una excusa lógica. Y no, fuimos a Barranquilla, nos aplastó la humedad, no hay excusa, son profesionales. Yo quiero saber cómo está. Bueno, River en Guayaquil lo sintió el otro día, el segundo tiempo. Sí. Pero ganó. No es fácil. No te alcanza con ser buen profesional. Estoy con Martín, no hay excusa. Pero se espera. ¿Cómo sacó la excusa de la humedad? ¡Me estás jodiendo! Calor, humedad, aplastado. Tigre, no, había mucha humedad. Pablo Pérez, ayer San Lorenzo y comparar el clima. Viaje dijo que estaba perdido para jugar. Si perdés, tenés que cerrar el... Martín, vos corres. Vos corres, ¿no? ¿Te gusta correr? Me gusta correr, sí. ¿Es lo mismo correr en el sur que en el norte? No, pero yo sé que... ¿Es lo mismo correr? No, vos respondeme. ¿Para qué te preparas? Pero no se prepararon para la humedad. Si hay una carrera con cuestas... Como la de Nueva York, te preparas con cuesta, bien, cuesta. Si es la carrera plana, entreno plana. Ellos lo mismo. Pero en Barranquilla hace 2 días que están. Pero no pueden quejarse del calor. Pusieron a las 5 de la tarde. ¿Por qué no jugamos en otro horario? Te escucho, Claudio. 10 de la mañana, hora de Barranquilla, hacía 30 grados y de sensación térmica 35. Mala humedad. Lo que digo es que estos jugadores, mira, por ejemplo, Pablo Pérez jugó en Ecuador. Por ejemplo, ¿cuánto hace? Estos jugadores están preparados para la adversidad. Creo que ni ellos atreverán a aumentar el calor. El lunes lo hablamos acá a esta misma hora. Acordate de qué van a decir. Es una excusa más. No, creo que ni ellos se atreverían a. Pero si ya está abriendo el paraguas, Pablo Pérez. Pero Pablo Pérez no dijo, vamos a un lugar donde hace calor. Dijo, podemos quedar afuera. Si perdemos, dice, no tiene ni que plantear esa posibilidad. Fue raro, me sorprendió. Un partido. Pará, ¿es importante el clima o no? Claro que para sí, ¿por qué sí, entrena, partido, ¿por qué entrena sí. mañana a las 5 de la tarde? Claro que es importante. No desconozco el clima. Lo que digo es que de ninguna manera puede ser argumento. Bambi. Para mí, para a los un problemas, argentino, un uruguayo, afecta, un brasileño, se adapta a cualquier lado. A los problemas futbolísticos de Boca, con la presión que llega ante ese rival a esa hora,
El clima es determinante, te diría un 50%. No. Acuérdate bueno, que van a hablar del clima después del partido. Entonces, ojalá que no llueva y te, porque te está sale anunciado todo el tormenta. El vago ese. Y encima sí, va está bien, anunciada, así que está anunciada la lluvia también, ¿eh? Y encima va Avellaneda mañana, esperalo, Claudito. Sí, claro, ahí estaré, ¿eh? Va el profesor mañana. ¿Te dejaron ir? Avellaneda va, bueno, a vos te tienen controlado también, ¿eh? Es un día especial. Es un día especial. ¿Por qué vino tu señora con vos hoy? Porque estamos la que me en la espera, previa de su cumpleaños, así que... ¿Es tu primera después de las 12 sí, ahora? Sí. ¿Primero de mayo? Bien. La primera trabajadora. Sí, el primer trabajador. ¿Y qué van a hacer después de las 12? ¿Trabajamos? Veremos lo que surja, lo que se vea. Ah, bueno. Igual me parece que anticipó ya. Algo me parece a mí, con todo respeto. Algo anticipado vengo. ¿Me parece a mí o le llevas varios años a tu señora vos? 10 julio. No es nada. Entonces parece menos ella, ¿no? ¿Cómo? Una parece manteca. Parece menos. Una manteca, ¿no? Freire, mañana te lo mandamos a Avellaneda, que va a cubrir a Boca el día miércoles y arriba el jueves, ¿no? El jueves estará en Bogotá, sí, ahí en Barranquilla mañana. Acá lo espero. Un viaje chino, lindo. Va a cubrir todo esto para Radio Late, Lieberman en línea. Hemos hecho una gran erogación. Y Avellaneda... Y otros medios. Lo manda Clarín, ¿no? Claramente. Claro, sí, señor. Ahí estaré por el día de Clarín, pero mañana estaré... Varios kiosquitos. En Clarín, en Fox, en la radio, el espectador, en mi espectador y a de veces Bogotá, en la TV pública. El espectador de Bogotá. Sí. El espectador. Y con Kufner. Y el programa de Racing. Claro. Racing. Claro. Está con Kufner también. Está conmigo, bien, aquí está Dani Avellaneda, en la TV pública. ¿Nos vamos al Mundial o no, no Dani? Tiene 5 trabajos. No sé. Duerme es si estás en todo, no entiendo. Creo que me dejaron abajo. Claudito, no espere que Avellaneda te invite nada, porque la última vez que sacó plata era en Australia. Lo invito yo, Martín, lo invito claro, yo. Claro. Tienes razón, Bruno. ¿Estás haciendo un chivo vos en este momento sí, claro para sí. Colombia? ¿Para comer gratis? ¿Qué que sería, venga, que venga tranquilo, que venga tranquilo, que está todo bajo control. Pero, por ejemplo, vos estás saliendo de ahí porque ahora vas a ir a comer gratis a ese lugar que dice Garden Inn. Está en el hotel. No, estoy en la concentración de Boca, yo. Hotel H. Déjalo, estoy hospedado acá en este hotel. Va con desayuno con ¿en ese hotel está Boca? ¿Garden Inn claro se llama? No, empieza con H. Arriba. En el Hilton Garden, sí. Hilton Garden. Está hospedado ahí. ¿Y te dan de UPA la Morphy? ¿Te dan de UPA? Estoy hospedado. De arriba. No, nada que ver, ¿eh? Muy bien. No. ¿Llegó Demóstenes, Leto, no llegó? Sí, ya llegó. Anda por ahí, Robertito. Qué bravo que es. Un abrazo grande, Claudio. Buena estadía. Un abrazo, gracias. Chao. Que estemos chao, bien. Chicos. Vamos a ver el informe de Boca y después seguimos discutiendo. El bíblico que azotó a Buenos Aires dejó al domingo sin Gimnasia Boca, a bordo de un montón de especulaciones y con un guiño del destino que no es el de Juan Carlos Crespi, pero bastante se le parece. El descanso favoreció al líder de cara a la final que tendrá el miércoles en Barranquilla. Sí, el partido con Junior tiene el rótulo de decisivo. No se trata de ponerle un título rimbombante a la coyuntura, más allá de la relativización de Pablo Pérez. Si nos llega a ir mal, tenemos que saber que está el bicampeonato ahí en la puerta y lo tenemos que ganar. ¿Qué dice Pérez? Boca está ante el partido más importante del año, ya que el objetivo de 2018 es ganar la séptima Copa Libertadores de América. Será una gran oportunidad para Guillermo Barros Schelotto. ¿Podrá revertir la opinión de aquellos que piensan que no es un técnico copero? Todavía duele la eliminación con Independiente del Valle en las semifinales de 2016. También las dos veces que quedó afuera de la Copa Argentina y la Supercopa que perdió con River, nada menos. Mellizos sabe que una eliminación prematura podría ponerle fecha de vencimiento a su ciclo. El técnico se la jugará con Agustín Rossi, pese a su error con Palmeiras. Podrá contar con Wilmar Barrios, recuperado del desgarro. También jugará Cardona. Y aunque las ausencias de peso son indisimulables porque Darío Benedetto, Fernando Gago y Paolo Golz están lesionados, el tema no son los nombres sino un funcionamiento con demasiados desniveles. ¿Y cuánto tendrá que ver la doble competencia en este punto? Desde que comenzó a jugar la Libertadores, Boca perdió más partidos que los que ganó. 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas entre Copa y Campeonato. El Junior de Teo Gutiérrez lo espera en una tierra caliente y está anunciada una tormenta. Ojo que no va a estar Facundo Tello para suspender el partido, ¿eh? Tendrá que jugar o jugar. Deberá dejar todo y no podrá culpar a la lluvia. Gracias a toda la gente que escribe. Las lesiones los dejaron sin equipo a Boca. Están haciendo lo que pueden. El miércoles quedan afuera. Amo el monio de Avellaneda, dice Pablo Trimani. Gracias. Gonzalo Nocito. Está a la vista, la matemática es incuestionable, que cuando tuvo que jugar en igualdad de condiciones que el resto de los grandes, no dio la talla. El torneo local, con ese plantel multimillonario y contra Patronato, lo gana Avellaneda como DT. Bueno, sí, sí, soy un gran estratega. Sí, claro. Martín Banoni. Si Boca no gana el miércoles, Guillermo se tiene que ir. En realidad, después de perder con River, tendría que haber renunciado. Tomás Petraca.
Boca es horrible jugando. Estuvo 500 días puntero porque ganó equipos de menor valía. Si queda fuera de la Libertadores sería el mayor fracaso de la historia, seguido al de Independiente del Valle. Pero estamos punteros. ¿Por qué los demás no le ganaron? Verónica Obregón, no poner en tanto un bicampeonato local. De todo lo importante que jugó Boca, no ganó nada. Gallardo tiene dos D como DT y uno es internacional. En sus primeros dos años ya había ganado 5 títulos. Y Guillermo, por eso sería comparación, ¿no? Es un gran tuit. El problema es el bajo nivel de los jugadores, dependemos de Pavón y que se enchufe Bebelo. Que no juega. Emanuel de Stribats. Es hora que aparezcan los referentes de Boca. Abrazo. Cristian Rebozo, si no está Rebozo en el programa, ¿eh? No, tremendo. A Guillermo le hace mucho daño la soberbia. Es inaceptable que diga que el torneo local es muy parejo cuando tiene un presupuesto casi europeo. Encima se pone al nivel de Defensa y Justicia, equipo que se arma con jugadores que no tenían lugar en otros clubes. No, no me gustó este tweet. No, qué campaña la de Defensa. La verdad, la gente lo ve muy bien. La gente lo ve perfecto. Está susceptible. La gente lo ve perfecto. Está susceptible la gente. Aclaro porque estoy leyendo cosas. Lo primero que quiero es que Guillermo cumpla su contrato. El que diga lo contrario, es problema de que lo diga. Se va a quedar hasta fin de año. En todo caso, quien abrió la posibilidad de que se fuera, que se vaya, es Daniel. Daniel se va a quedar hasta fin de año. Segundo que dije, ahora seguimos. Porque vos y Trota creen que debiera irse si es campeón. Lo segundo que dije que es. No sea campeón. Ahora me lo contás. Sí. Y lo segundo que dije es que no desconozco las inclemencias del tiempo o la dificultad de Barranquilla. Lo que digo que de ninguna manera podrían esgrimirlo como argumento los cotizados e importantes jugadores de Boca. La selección Colombia juega a las 3 de la tarde de allá y esto es a las 5 y cuarto. Bueno, son 2 horas y cuarto más del plafón. Otra cosa en Colombia, no es Junior tan bravo. Jugó un día torneo local con suplentes y al otro día con Alianza Lima. ¿Cómo no va a ser tan bravo? Si Junior jugó con los titulares el domingo pasado. Y ahora el fin de semana jugó con titulares. Pero digo, en Colombia sí juegan un día por el torneo local y otro por la Copa. Recién hablé, dos equipos recién distintos y los técnicos se la bancan. Recién hablé con Miguel Ángel Russo. Cuando hay jueves, ¿qué dice sábado, Miguelito? Sábado, lunes. Nos manda un saludo, está viendo Miguel, le hizo una notita media hora y me dijo, mira, le mucho tienen amor. Tanto temor en Barranquilla Boca como si fuera Nacional de Medellín campeón con Rueda. Escopero. Y ojo, no lo dejen afuera Boca, bueno, él fue campeón en el 2007, campeón de América. Y el clima no va a influir tanto, él conoce bien y el Junior es un equipo que juega bien, pero tiene muchas falencias y los rivales grandes lo han comprado. El que la rompe Chará y el arquero que está bien, que es el uruguayo Viera. Y después tiene 2 o 3 jugadores en el medio. Sí. Ruiz juega muy bien, un delantero. Sí, ¿lo nombran a Teo? Y atrás juega... Está Teo. Hola, atrás buenas noches. Hola, Teo. ¿Por qué no me nombran? Rompe el otro día. No, porque Miguel nombró al arquero Viera. Y ¿qué pasa? ¿Los boteros tienen miedo? Sí, lo que pasa es que hace mucho lío. Pero ¿sabe qué pasa, Teo? Vos tenés el pico caliente, después venís a jugar acá a la Bombonera y das pena. Entonces, si vas a boquear... Por lo menos juega bien contra Boca. El verdadero Teo no le habla así, ¿no? Sí, yo le hablo así a cualquiera. No le habla ni lo... Es bravo, ¿no? Abrió el pico. Es de armas tomar, Teo saca el fierro. Se sacó la foto. Es el Chapo. Pará, ustedes se lo olvidan. ¿Quién no va a robar? Yo te digo, se para así y tiene... Sacame la foto con el arco de la Bombonera atrás. Pelea. No lo escuché nunca. No hace nada. No lo escuché nunca contra alguien en serio. Nunca. Pelea. Nunca lo escuché. Me dijeron que pelea. Jirafa, pelea. No, voy a decir algo. No voy a ir a las manos. Voy a hablar y le voy a dedicar. No te escuché. Pero no lo escuché. Puede perder, pero no robar. Bueno, pero no lo escuché. Saludo a toda Barranquilla. Pero está mal lo que estoy diciendo. Con esos 2 metros. No sé. Digo, yo estoy hablando con Martín. Pero estás hablando de mí. Pero no está hablando de vos, ¿sí? Está hablando de mí. Cuando vos eras jugador de fútbol, que te hacías el malevo con los periodistas. Todo el tiempo. Vos te hacías el malevo con los periodistas. Y cuando embocó a uno. Está mal lo que hiciste. No le tenés que pegar. Tenés que hablar con una vez embocaste a uno. ¿Su marido le pegaba a periodistas? Se lo estamos contando una vez fue, una para vez que usted pueda evaluar la continuidad del matrimonio. Si tenía 10 años cuando pasaba eso. Mirá, vos decís vos tantas barbaridades. ¿Cuál es la barbaridad? Uno a veces es peor lo que vos decís que una trompada. Pero escúchame, yo te voy a decir lo siguiente. Es más duro eso. Vos más hablabas. Pero seguro duro, que es más duro. ¿Vos boqueabas? ¿Vos boqueabas? ¿Jugando al fútbol? ¿Boqueabas en una nota? ¿En una nota boqueabas? No, bueno. Teo Gutiérrez boquea. Teo Gutiérrez se para. En el arco de la Bombonera y dice, la 12 está, sacame la foto, acá voy a hacer el gol. Porque quiere sacar ventaja. Porque quiere sacar ventaja. Eso no toca la pelota. Quiere sacar ventaja. No toca la pelota. Entonces yo le digo, si Teo juega que la rompa. Jirafa, quiere sacar ventaja de la situación. Vos tenés que sacar ventaja dentro de la cancha. ¿Cómo hacía Chilaver? No hablemos de Chilaver, por favor. Perdón. Adentro de la cancha. Hablemos de gente sana, de gente que haga cosas bien. No sabía que saludando se iba a armar esto. Pero gente que saca ventaja. No pensé que saludando se iba a armar esto. Tengo un de juguete, gran ¿verdad? Recuerdo Teófilo en la Argentina, ¿eh? Muchas saludos gracias. De Sebastián Saja, Teo. Pero el revólver era de juguete, ¿no? Sí. ¿Jugará de entrada, Teo? Porque no estás seguro. A ver,
Eso dije. Va a jugar con Ruiz, va a jugar con Ruiz. Pero bueno, si vos sabés todo dentro de los vestuarios, ¿era o no era? Y más de Racing. Claro, y más de Racing. Tuve en ese partido. Bueno, decime. No, 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 para que estés en el partido no quiere decir que estás dentro del vestuario. Decir la verdad, Coco. No hace falta entrar al vestuario. No, recréame la situación. A ver. No comments. La situación te la puede contar. No, vos, no Coco, vos. Es Coco. O sea, nosotros nos terminamos creyendo que es Pato de verdad. Se le fueron a las manos a Teo Gutiérrez. Pero la pistola era de plástico. Cuando sacó el bufoso salieron todos corriendo. ¿Pero de qué era eso? Y ahí fue cuando decidió Basile renunciar. Contestame de qué era. Me dijeron que era de verdad. ¿Te dijeron? ¿Quién? Se fue. No, pará, pará, pará. Los periodistas no tengo por qué revelar la fuente. Era lo mismo que le dijeron a él que era de verdad. Después dijeron que era de plástico. Son los mismos que estaban adentro. Saja no hizo la denuncia. ¿Y qué si tiene que ver Saja? Lo tuvieron que sacar en un taxi. Dale. La saqué con una empanada. No, esa verdad se sabe todo. ¿A quién? Ateo. Se fue en un bueno, vehículo. Porque Saja como arquero te pone... Se lo fue a comer. Los códigos Avellaneda. Sacó el chumbo, ¿sí? Sacó el bufoso. Orión también le pegó a alguien. ¿No te das cuenta si es plástico o no? Salieron para retroceder. Hay una réplica que... Ah, sí, son tan buenas. Salieron corriendo, todo. Tenía las buenas. Vos viste mucho La Casa de Papel, me parece. Un escándalo eso. ¿Vos viste el Chapo? No, yo no vi nada. Son todas esas armas de oro. Ahora sí era de verdad y no estaba cargada, es lo mismo que nada. Pero mostró el arma, ¿eh? Bueno, igual, si lo juega o no juega. Sí, va a ser titular. Juega con Ruiz, el otro punta. Yo lo leí hoy a Tilger decirle a los jugadores de Barranquilla casi como un mensaje. ¿Daniel? Un mensaje esperanzador, parecía un gurú. Sí, no, sí. Daniel Tilger. Dándole fuerza a los jugadores de Junior que no respeten a Boca, como que les tienen demasiado bueno, respeto. Bueno, Miguel dice que lo van a respetar. Pero es lo que dijo Miguel. Es que eso puede pasar. Lo van a respetar, ¿no? Miguel, querido. ¿Cómo te va, Martín? Qué bueno que estés mejor, Miguel. Buenas noches, ¿no? Con mucho amor. El último campeón de América con Boca. Sí, señor. Está mucho mejor. Después de Miguel, la nada misma. El último que ganó la Copa. Son momentos, ¿no? Son decisiones. ¿Y qué momento? Claro, vos, Miguel, la verdad. Tuviste al mejor futbolista de todos los tiempos en Boca, jugando en un nivel... ¿no? Súper. Súper. Bueno, sí que sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿No? Hola, Román. De pie, Román. Muchas gracias. ¿No? ¿Cómo vida? Te va, Miguel? ¿Cómo te va, Román? Buenas noches. En mi vida, ¿no? En vivo, quede claro, en vivo, en una cancha. ¿Más que Maradona? Es que digo, yo lo vi en la última etapa, Bambi, en la cancha. Pero a Messi no lo viste. Pero te digo la verdad. A Messi siempre que me tocó verlo... ¡Es chupatón el culo! No funcionó. No, nunca jugué con Barcelona. Lo mejor que vi fue Riquelme en la final de la Champions. Por eso te quería contra Juventus y Riquelme en el 2007, en vivo. Gracias, ¿no? Gallardo de Ramón Díaz. Ahora, a mí, a Messi, cuando me tocó ver a Juan en vivo, que fue en los mundiales, no me tocó ver. No. ¿No me tocó? No, dejó. Ojalá me toque ahora en Rusia. No dejó yo. Ojalá. ¿Cómo? ¿Cómo? Ojalá. No, dijiste otra cosa. Que no creo. Así salió campeón para llegar descansado. No creo. ¿No tenés fe en Messi? Messi tiene solo, 45 ¿no? días no, para prepararse para el no. Mundial, solamente Messi ahora. Ah, qué distinto somos a los europeos, ¿no? Porque la Juve va a salir campeón y no pasa nada, que quedó fuera de Europa. En Barcelona la Copa del Rey y esta el campeonato de Liga. Se festejó. Se festejó y es la cuarta final que no va a jugar. ¿Pero quién dice que no hay que festejarla? Y con Boca, está haciendo un escándalo nacional. Pero vos viste los diarios, Bambi. ¿Vos viste los diarios de Barcelona al otro día de la eliminación con la Roma? Durísimos. Los títulos de los diarios eran como la vergüenza del gráfico. ¿Cuánto duró? No importa cuánto duró. Ahora les dolió como una daga en el pecho. Ahora ensalzan al Barcelona. Quedaron fuera con la Roma. Ensalzan al City, ensalzan a la Juve. Todos esos equipos que iban a jugar en Europa a la final. Y acaba menos el lunes, va a pasar lo mismo. Ponele que juegue pierda Boca en Barranquilla. Sí, sale el campeón, se olvida. Viene, vuelve, juega, le gana a Unión, no parece le da la posibilidad de ser campeón el domingo. Yo creía esa teoría. Se olvida. Que no? Hasta que el equipo está tecleando la Copa Libertadores. Para mí, si queda fuera de la Copa Libertadores, que no festeja el título, campeón, lo van a festejar, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Damián, van a ir todo, pero no, sí, no va a ser lo mismo. ¿Cómo no lo vas a festejar? Sí, lo vas a festejar. En un año gané más que toda tu vida. No va a ser lo mismo. Van a ir. Va a ser hincapié en el bicampeonato. Si no, se viene la cargada de River, se viene la verdugueada. ¿Cómo no lo voy a festejar? Si en un año gané más que en toda su vida. ¿Pero a quién le hablas? No, ese periodista que no sé cómo se llama, el subdesarrollado. Pero si me conoce bien, Guillermo. No, cubrí muchos años, Boca. No. El señor del moño, no sé cómo se llama. Me llevaba. O preguntás bien o me voy. Hasta que en un momento me empecé a llevar mal y arreglamos todo en una gira en Corea del Sur. O preguntás bien o me voy. Buscar, Guillermo. Desde ahí me cayó fenomenal. Claro. Me dijo, ¿qué te pasa? Te pegó una apurada bárbara y nos sentamos a charlar. Te viste, Martín, que no era tan guapo. ¿Sabés qué? A diferencia de otros jugadores, que no voy a nombrar para no generar ningún problema. Si vos siempre das nombre. A diferencia de Cassini y Schiavi, por ejemplo.
A diferencia de Cassini y Schiavi, que son dos tipos con los que no se puede hablar porque no entienden, porque vos te charlás, no hay problema, ya prescribió hace 1,000,000,000 de años este problema. Barros Schelotto y Palermo, Barros Schelotto sobre todo, me vino a buscar y nos sentamos a charlar y ningún problema. ¿De qué se quejaban? Y aclaramos, contigo. Pero el otro decía que yo los mataba. Pero digamos, tuviste muchos problemas con jugadores, porque el otro día acá también salió uno. ¿Quién era que había salido acá que había tenido problemas? Saba. Con Saba. Yo, ¿sabes qué pasa? Yo no tiro centro. Yo digo la verdad, no soy amigo de los futbolistas. Pero si nadie te pide que tires tú centro. Tú, verdad, sí. Claro. Digo lo que a mí me parece. Está Palermo. Con Avellaneda, ¿todo bien, Martín? Ay, bueno, nada. Hola, buenas noches. En su momento hablábamos. Y bueno, nada. Después nos amigamos. Y está todo más que bien. Está todo más que bien. Perfecto, sin ningún problema. Con el Titanic me gusta. A mí la versión Guillermo técnico no me gusta para nada. No es nada que ver con el Guillermo jugador. Es un tipo que no acepta una crítica. No tiene autocrítica. No acepto una crítica, no tiene autocrítica. Nadie lo supiera. Lo desconozco. Si no, lo criticarían menos. Lo desconozco. Lo criticarían menos. Hace muchísimos años. Entré en La Plata, no debió haber salido y hablado pero un poquito. En Boca es imposible. Con la prensa. Va diluviando, ¿qué querés? Me moje. Si vos tenés un mensaje lógico. Como poco. Pero, en Boca son noticias jugando bien, jugando mal, jugando regular. Por si jugar. Por si no jugar. Si llueve, si no llueve. Si está el pasto largo. Si Bianchi ganó mucho, pero Bianchi perdió. Y cuando perdía el tipo. Bueno, está bien, pues se acomodaba. El discurso cuando es real, con lo que te conté de Alegre, o cualquier entrenador que hable así, o Alfaro en Huracán, o el Pampa Viallo con lo poco que tiene, lo que dice, que le sirve el punto y la gente salió a matarlo. Pero qué bache, escuchame una cosa, Bambi, qué bache tuvo Bianchi para agarrarte una crítica. Un torneo flojo local, solo. Claro, es lo mismo que Gallardo. Pero es lo mismo que Gallardo en River. Gallardo en River, lo podés criticar todo un campeonato, pero te gana el resto. Muchas gracias. Bueno, pues tuvo más tiempo Bianchi. Claro. Bueno, en un rato vamos a seguir con todo esto. Le mando un saludo a todos mis amigos que están viendo, ¿eh? A Gustavito Salomé, a Andrés Justiza, a Agustín Casera, a Diego David, están todos viendo el programa. Hay muchos, ¿eh? Sí, a Marcelo Hernández, ya dijimos. Ah, me dice Jim, el astrólogo number one. Ah, ¿está? ¿Todavía? Estamos haciendo algunas cosas, ya vamos a hablar. Me manda todos los días un toquecito. Ya vamos a hablar, Dice Jim... Vos también metés la cuchara al fondo, dentro del guiso. Dice Jim. Es un fenómeno. Metió la cuchara dentro del guiso, es un fenómeno. ¿Sabes que es un fenómeno? No sé qué están hablando, pero no importa. No, que Jim, justo. Sí. Metió la cuchara dentro del guiso. Entendí. Dice Jim que los colombianos llevan brujos a los partidos y que Boca está desprotegido en ese sentido. Está bien. A ver. El brujo Manuel, que es un fenómeno, un fenómeno. No, se queda acá. Se está cayendo a pedazos, estudiante. Se queda acá. El brujito Manuel, ¿no? Bueno, vamos, Jim. Hay que meter la pelotita dentro del arco. Mañana juega estudiante. Acá está diciendo Jim que Boca está desprotegido. Nada más que eso, digo. Porque no tiene cobertura. No tiene cobertura. No tiene cobertura. Por el arquero, lo diría Rossi. No. Él habla de la Sara. Pará. Energética. Él habla de la energía, de los rituales, de la astrología. Él no está hablando de eso. Viene con onda negativa. ¿Escuchaste lo que dijo Daniel? ¿Qué dijo? ¿Por qué no ataja a Sara? ¿Por qué no ataja a Sara? ¿Cómo? ¿Y Romero no ataja porque tiene discontinuidad y Sara va a atajar en este momento? Si no ataja. Lo va a respaldar a... Pero ¿cómo? Para un arquero de selección tenés que tener continuidad y para atajar un partido que es la final del después, mundo. Porque está bueno, discutimos después. No, me la dejó picando. Bueno, y vos venís con la cabeza. Respetar el... Hiciste el gol. Se contradice. Hiciste el gol. Qué buena pilcha, hoy me dieron, ¿eh? Grande Franco Molins, hoy le agradezco. No tengo por qué agradecerle porque era ropa que me debía, pero ya que me la dio, me la puse linda. Me gusta la ropa de Franco Molins. Sí, Bambi. Me la dejaron picando. Volvió la Quilmes de antes. Metela. La Quilmes clásica, una cerveza como nuestro fútbol, hecha acá y por gente de acá. Sin conservantes y con ingredientes 100% naturales. No entendimos nada, pero no importa igual. Es riquísima. Con ingredientes 100% naturales. Llévela a la patrona a un buen restaurante y después una buena cerveza aquí. Aparte, torta es generosa. Que no es como se la den. Torta no hace canje, no es como Avellaneda. Ya que estoy a Puerto Blue, los zapatitos. Ya que estamos, ya que estoy acá. Puerto Blue, los zapatitos. Botitas hoy. Obviamente sin media, ¿no, Martín? Obvio, sin media. Mirá. Media, siempre. Uno, dos, tres. A Trota lo banco porque está de traje. Sí, sí. Media. Avellaneda, qué mal te vestí, Dani. Media. ¿Cómo? Decime que a Colombia impecable. No vas a llevar media. Impecable. No. Yo Redal y me viste de primera. No, se puso media la jirafa. No, es un antiguo infernal. ¿No? ¿Sabes que eso es un antiguo? Sí, claro. Yo me lo imagino. Era una bermuda musculosa y ojota. No, musculosa no. Y esos zapatos. Y esos zapatos. Ojota con media. Una pregunta. Para mí debiera estar prohibido. Hago un llamado a la seguridad. Hago un llamado a la conciencia de Avellaneda y le pregunto a todos ustedes, ¿no? Prohibido el moño. Daniel trabaja en radio todos los días, trabajamos juntos en la radio. ¿Cómo va vestido? Viene en bermuda.
con todos los cuando pelos para calor, afuera. Pero es culpa tuya que lo dejó. Cuando hace calor. Pero no te depilás. Necesito que a los 40 años no puede con todos los pelos. No te depilás, Daniel, no te depilás. Por más que a veces... No te depilás. Sos un antiguo. Sos un antiguo. Por más que a veces haga calor. Por todos lados. Por favor. Por más que a veces haga calor, uno no tiene que olvidar en qué estación está. Entonces hay ropa de verano que cuando ya entras al otoño se clausura. Te hago otra pregunta. A los 41 años como Daniel. No, a los 41 años. Con ese cuerpo. Con ese cuerpo incongruente. Raro. Espera. Cuerpo pera. Dale, que eso es una dona. Pero la pregunta es esta. Es una pera. ¿Vos podés comer a tres cuartas de toalla? No. Bermuda y todos los pelos para afuera. Tres cuartos no uso. Media tres cuartos con jean. Qué fea imagen. Martín, qué fea imagen ese pelo para afuera. Te tenés que ir. Pausa. Usted se pone de calor y yo no. Se depile. No, tómate, tenés que ir, tómatela. Bueno, no, me quiero ya ir. Venimos. Chau. El fin de semana dejó mucha tela para cortar en el fútbol italiano, especialmente a los ojos de Jorge Sampaoli. La batalla de los nueve se disputó en Milán y hubo un claro ganador por ese gol postrero que cortó una sequía en la red. Gonzalo Higuaín pegó el grito que le dio a la Juventus el agónico triunfo 3-2 sobre Inter. De este modo, el Pipa terminó con una racha negra. Entre la selección, la Champions y la Serie A, llevaba 10 partidos sin marcar. Mauro Icardi hizo el 1-1 parcial para el equipo negroazurro y tuvo una notable actuación, pero quedó herido y entre llantos por la derrota. Sin embargo, lo más trascendente de este duelo de goleadores es que el técnico de la selección argentina puede elegir entre Icardi, que ya marcó 28 goles en la temporada, o Higuaín, que venía de pipa caída. Y aunque el delantero de la Vecchia Signora corre con ventaja, su Decasilda tendrá una charla con el 9 del Inter durante su gira por Europa. ¿Qué opinará Lionel Messi si Sampaoli cambia sobre la marcha y reincorpora a Icardi? A propósito del crack argentino, está en su mejor momento. Otra vez campeón de la Liga con Barcelona, solo te pedimos un último esfuerzo. Ya hiciste todo en España. Ahora, Leo, venite a la Argentina y dedícate a pleno a la selección, porque te explotará la vitrina de balones de oro y títulos con el gigante catalán. Pero con la mayor solo tenemos un montón de nada. Sí, un montón de nada. Bueno, no entendí mucho el informe, ¿me lo traduce? ¿Qué tenemos con Messi en la selección argentina? Vamos, Ligustrina. Vamos, Ligustrina. ¿Qué tenemos? Pasó de ser a Morsi a Ligustrina. Oh, bebé. El rey Ligustrina no me gusta, pero no importa. No, está bien. ¿Qué tenemos? Demasiado bueno. ¿Qué tenemos con Messi en la selección argentina? Nada, un montón de nada. Por eso ¿cómo decía. Nada? ¿Cómo no, nada? Si no tuviéramos a Messi, no podemos soñar con algo. Pero pará, ¿qué digo? Estamos hablando de los títulos que la está rompiendo en Barcelona. Está rompiendo en Barcelona. Y que consiguió su título número 31. Un crack. Bueno, tiene 5 balones de oro, pero con Argentina no tenemos nada. Igual el eje del informe, ese era los el remate. Los nueve. El informe era los pero nueve. Pero pueden ir los dos, Daniel. Pero, ¿por qué plantea pero por qué la duda? En el título Icardi... ¿Por qué plantea la duda? Dentro? Porque con la producción de Daniel Avellaneda preparamos este informe donde dice que Sampaoli piensa en Icardi para el Mundial. Bueno, para ir a hablar con el tema que se lo deja en entrar. Pero claro, no está mal que piense. Y Cardi es un botón. 26 goles llevan la Liga Italiana de Cardi. Ustedes, poné la apertura de nuevo. El tema es que se lo deje en la entrar. La Icardiada de Sampaoli, lo diste adentro, hermano. Ahora bancala. Pero el tema, ¿escuchaste la apertura Martín toda completa? Sí, toda. Dije, ¿cómo hará para decir al grupo que piensa en llevarle Icardi? ¿Cómo hará para meterlo en el grupo? Ese sí, bueno, esa fue pero, toda. Mi pregunta es, ¿de dónde sacaron ustedes que Icardi...? No, yo no sé, pero está liberado para que va a llevar, si va a llevar a tenemos, la Vuelvo Guzmán, tenemos datos. Como tercer arquero que se comió un gol insólito el otro día. Pero si va a detallar uno por uno, no, todo comete error, no tiene que llevar nada. ¿Por qué no lo lleva Icardi que la está rompiendo, hizo 27 goles? Porque es un botón. Porque por ahí le gusta Higuaín, ¿o no lo entendés eso? No pueden ir los dos. Por eso, que vayan los dos. Que lo lleven los dos. Con Agüero. Yo voy a decir algo. Tendrían que ir los dos. Voy a decir. Eso le quita lugar a Lautaro. Es información. Lo que pasa es que... Tengo hoy lo que dije, lo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Un mes. Para mí Dybala está afuera. Sigue afuera. Yo digo lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Para mí hoy está afuera. Hoy. Hoy está afuera. Hoy Lautaro la tiene muy difícil. Agüero y Higuaín están adentro, Messi está adentro. Y está la puerta abierta para Icardi, entonces. Sí. Podría ser. ¿Más que con Lautaro Martínez? Lautaro fue perdiendo terreno. Por esa marcha menos que dicen, porque tiene un cambio menos, dijeron. No sé, fue perdiendo dice que terreno. Tiene una marcha menos. Que tampoco ¿no es cayó el bien mismo en el grupo? Lautaro no es el mismo que hace dos meses atrás. No. Cuando él vuelve de la lesión, volvió muy arriba. Pero tiene toda una carrera por delante, tampoco es para volverse. Bien, pero estamos yendo a un mundial. Yendo a un mundial, por eso no es un partido Dybala más, en esta es más preocupante instancia, para mí. Donde el entrenador no ¿qué preocupante? ¿Cuándo la rompe Dybala? Deja de romper todos los fines de semana.
todos los fines de semana. Tiene otro televisor, ¿sabés que tiene otro televisor? Bien, aquí estamos, otro más que está con nosotros. Y se lesiona Messi, ¿qué hacemos? Vos estás viendo los murciélagos, ¿eh? Mi gusto personal y que no, lo veo jugar siempre. Bien. ¿Cuál es el plan B? Que Allegri no lo pone. No, no tiene. ¿Por qué tiene que tener plan B? ¿Cómo no va a tener que tener plan B? No, porque es un improvisado. No, porque por ahí juega con otro sistema. Si juega distinto, no juega igual. Ah, no juego con Dybala, que puede llegar a jugar en segunda punta. Juego así si tengo a Messi. Si no tengo a Messi, juego distinto. No tengo a Maradona. ¿A quién pongo? No es lo mismo. No hay nadie. No hay otro Messi, hermano. Y Dybala cuando jugó no estuvo a la altura. No, no lo comparen con Messi. Juega en el puesto de Messi. No estuvo a la altura. No estoy comparando con nadie. No estuvo a la altura de la selección argentina Dybala. Está bien. Nadie puede enojarse. ¿Sabés quién iría en su lugar? Es buen futbolista. Claro que es buen futbolista. Juega bien. Fue un fenómeno. Pero pará, ¿estuvo bien en la selección? No. Termino Martínez, lo digo. En la lista lo desplaza un futbolista. Vamos a suponer que es Pavón. ¿Qué le dio Pavón a la selección argentina? La rompió toda con Rusia. Pero es otra forma. Perdón. Sí. Vos elegís en la lista uno u otro. Pero en España jugó 3 minutos y la rompió. Si sacás a Dybala porque no jugó en la selección, no puedes llevar a Pavón que no jugó en la selección. ¿Sabés lo que te da? Otro sistema de juego. Otro sistema de juego. Porque si vos no jugás, es un papel. Muy educado. Bueno, alguno tiene que serlo. Yo lo que digo, no perdamos de vista que es una copa. Carlos dice que tiene que ir. No, Carlos, por favor, déjame estar. Vení. No perdamos de vista que la Copa del Mundo son 30 días entre el 15 de junio y el 16 de julio o el 14-15 de la semana que viene. Son esos 31 días. Entonces, obviamente que va a haber 55 jugadores que puedan estar en la lista, pero el entrenador, más allá de la historia, más allá de los que jugaron 60 partidos, 10 o 3, va a tener que optar por los que lleguen mejor en ese momento. Es más, te digo algo, hoy sabes a quién llevo yo, a Centurión. No tuvo el tiempo para mata trabajar, la inconducta, no le encontró la vuelta al número equipo. Número puesto. Si hoy lo lleva a Centurión. Encerrado en la habitación. 30 días. 30 días lo encierro con Messi a dormir. 30 días. Porque como dice el Vasco, como dice el Vasco, son momentos. Son 30 días de Mundial. El que mejor está bien en la Argentina. El mejor reemplazante. Los mejores argentinos hoy son Centurión y Pavón. Sí, el mejor reemplazante. Bueno, llévalo. ¿La conducta de Centurión te preocupa? No, lo que encerrarlo a dormir con Messi. Pero Martín, no trabajo. Yo creo como entrenador. El entrenador va a llevar. ¿Qué dice? Para Lionel, Lionel desde Barcelona. ¿Qué botón? Hola, Leo. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? Y la verdad que... ¿Está mal la idea que tiré? 30 días con él, Centurión encerrado. ¡Pará, dejalo hablar! ¡Pancátelo vos, la concha tu madre! No, pero yo digo porque vos sos el referente, la bandera, el capitán. Al lado tuyo, el pibe, ¿cómo va a estar? Va a estar acotadito. Déjalo sentar en la mesa, no haga como con Icaro. 30 días conmigo. Yo lo llevo. La selección aplaca cualquier cosa. Lo llevo a Centurión, ¿eh? Pero si no le diga Angelito, porque lo deja fuera. Un abrazo grande a Marcelo Grandío, a Mario Yudica, que está viendo. ¡Claro que sí! ¡Lo canta el país! ¡Dale! Vamos, Mariano. Y bueno, los veo siempre. ¡Hablan de River! Maxi Palma, todos quieren opinar de la selección, ¿eh? Opinen que yo leo los mensajes, opinen. Genio divino. Centurión, por ejemplo. Centurión, ¿sí o no? Yo te digo, lo escucho egoico, ¿no? Sí, no. Dice, son 30 días, no sé qué. El que mejor está en Argentina y dice Centurión, yo lo llevo. Lo llevo y lo pongo a dormir con Messi. El otro día Renato de la Paolera. No, con Messi no, con Mascherano lo pongo a dormir. Con Mascherano. Pero Mascherano. Renato de la Paolera dijo. ¿Pero para qué va a ir Mascherano? Porque va a la habitación con Messi. O sea, esa habitación, olvídate. Ya que estamos tomando selección. Creo que esa habitación es individual. Va de Chaperona. Pero la de Centurión pongo uno. Dijo Renato de la Paolera que a Maxi Mesa, alguien independiente, ya le avisó que Maxi Mesa va a estar en la lista de definitiva. Vos lo tenés a Maxi Mesa. Tendría que ir Maxi. Ahí me sorprendió. En el mundo independiente, el otro día en Rosario. Un gran primer tiempo contra España. Y que dicen que el chico ha bajado un poquito el rendimiento, ha mermado en lo físico, se ha lesionado. Para no lastimar. Y tienen miedo que, bueno, que porque, si le dicen que puede ir al Mundial... Porque les hizo mal a Messi, a Lautaro, guarde un poquito. San Paoli y la selección argentina. Les hizo mal. ¿Puedo contar lo que sé hoy del arquero? Claro. ¿Hoy del arquero? Arquero? Eso me interesa, Hace ¿Por qué mucho... él es arquero? No, no, porque arquero. Yo no puedo ver un equipo que no tenga un arquero que me dé hoy, seguridad. Como dije hace mucho, lo dije con López un domingo acá, para mí Armani va a ir al Mundial. Muy bien. Para mí Armani va a ir al Mundial. ¿Va a atajar o no? Martín, perdón por favor. Interrumpa. ¿Es para vos o es información que vos tenés? No, es información. Para mí. Es información. ¿Sabes cómo es la onda? No, es información. Estuve como yo no Jim, estoy en el ámbito de los periodistas. Estuve con Jim, empezamos a hacer rituales. Cuando dice para mí es porque sabe qué es. No, yo para mí Armani va. Ojo las visiones con Jim. Es más, yo les conté la charla del entrenador de la selección con Armani. Franco, vos te pones solo en el Mundial. Si seguís así, te pones solo. Y Franco hasta ahora sigue así. Sí. Motivo por el cual, para mí, hoy Armani va al Mundial. Es más,
Para mí, Armani, hoy hasta sería arquero titular de la Copa del Buenísimo. Mundo. Buenísimo. Pero tiene que Gran sacar noticia. Uno. Pero sostengo hoy no sé qué día es. 30 de abril. Un ratito, primero de marzo. Sostengo hoy, 30 de abril, que Caballero también va al Mundial. Y bueno, sale Romero. No, saquemos. Así que sostengo hoy, 30 de abril, que Guzmán que también va al Mundial. Uno de los que va a caer es Guzmán, uno de los Romero. Dos que hace más tiempo que Guzmán está. Guzmán Romero. Vos dijiste hace poquito que podía caer Romero. Yo hace poco dije, miren que puede caer Romero, ¿eh? Y hoy sostengo. Miren que puede caer Romero. Como diría Haaland, es muy fuerte. ¡Es muy fuerte! ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, sí, claro. Porque digo, yo me pongo en la situación, sí. Sampaoli, ponele... Que tiene dudas. Está pensando, tiene un montón de dudas. Tres o cuatro seguros. No, pero digo, en estas condiciones, Romero está en una desventaja terrible. Claro. Se está recuperando una lesión. ¿Cuántos partidos le quedan? ¿Dos? ¿Va a jugar alguno? No. ¿A dónde lo mira? Ayer no atajó y el Manchester estaba medio bueno, regalado. Pero igual... De verdad, ¿eh? No, ¿a dónde lo mira? Ese que menos actividad tiene de todo. Está bien, pero atajó igual. A él lo tiene que pagar por historia. Igual. Puedo preguntar. Pero pará, con él no. Que si él la pelea con Romero, dependerá más de lo que haga Armani, porque Romero no va a hacer nada. O sea que si Armani mantiene... No, es que para mí la pelea de Armani ya dejó de ser con Romero, ¿eh? Para mí Armani está dentro. Para mí la pelea de Romero pasó a ser con Guzmán. Guzmán atajó. Guzmán no está atajando en México. Le hicieron un gol medio japonés. Le hicieron un gol el fin de semana, si lo podemos ver. Es bueno, pero ataja todos los fines de semana, está bien. Bueno. En el clásico con Monterrey. En el clásico si San Paoli va a sacar a pero pará, lo que todo el mundo quiere, porque todo lo critican a San Paoli. Me dejaste un segundo y te dejo todo lo que quieras. Todos lo critican a San Paoli por todo, ¿no? Sí. Por todo lo critican. Que... Para un segundo. Sí, pero Martín. Se junta, que está hace poquito. Se junta con mucha gente. Todo lo que quieran. Por la Pizarro, por favor, con Batalla. Si no vale nada. Sí que te explico todo, pero no importa. Este es el arquero para la selección, no, mirá. Malandra que son. ¿Qué nuque tenés? La rompí. Es una foto de los 70. La rompí. La rodillera. Mirá Goico, No, se me voy a raspar las rodillas jugando en la cancha sintética con mis amigos, dale. Por esto después nos dice que los arqueros somos los boludos del grupo. ¿Qué querés que me ponga? Me puse un buzo, lo boludo del grupo. Disculpame, Sergio, pero... la mano, viejo. Después de esto... Los arqueros son los boludos. En serio, ¿te va abajo y te tirás ahí? Me tiro abajo, saco toda. Libu, va siempre abajo, Libu. Los arqueros son los boludos del grupo. Así te fue con el arquero. A los argentinos le digo, ya te van a matear. Son los boludos del grupo. Y a uno, que no se lo escucha. Llevaste un ayudante de campo ahora, arquero. Qué maldad que tienen, ¿eh? Tiene su pinta, jirafa. Y a uno. Vos la tenés adentro, Roberto. Acordate de las 4 de la mañana que no jugabas al tenis. Sí, sí, me la hiciste pagar. Ni tampoco al golf. No, es verdad que Diego te despertó a las 4 de la mañana un día, quería jugar tenis. No importa. ¿Qué tiene de malo? Si no es una intimidad sexual. ¿Es verdad que a las 4 de la mañana quería jugar un partido de tenis? Sí. ¿Y vos no sabías o no quisiste? No, estaba durmiendo. ¿Cómo que era jugar al tenis a las 4 de la mañana? Tenés que ir a jugar, tenés que levantar. Tenía que haber ido porque si no estaría acá. Yo supo todo. Si hubiera ido a jugar al tenis. No hubiera ido a jugar al tenis, te costó el laburo. Fuiste demasiado auténtico. Bueno, volvemos a la selección. ¿Puedo preguntar algo? Pará, un segundo. ¿Puedo terminar? Porque no terminé. Pensé que había. Dije que lo critica, no. Estaba contando y Trota me interrumpió. Perdón. Porque Trota tiene debilidad. Se junta con todo el mundo. Bueno, pero ¿qué querés que haga? ¿Cómo no vamos a tener dudas de nosotros? Las tiene San Paoli. Ahora fue a ver a Battaglia. ¿Puedo hablar? Fue a ver a Pizarro. Ahora hablamos de eso, te voy a decir otra cosa. El clamor popular y también el sentido común indica que hoy Armani es el mejor arquero de todos. Sí. Les estoy diciendo que Armani hoy va al Mundial y sería el arquero titular. Fantástico. Entonces digo, viejo, escuchen una por lo menos. Sí. Digo, si hay que criticarlo al técnico, vamos a criticarlo, pero no por las que está haciendo bien. Pero pará. Porque si todos creemos que hoy Armani es el mejor de todos, y el tipo no es obcecado, no es caprichoso y no muere con las botas puestas de Romero, por ejemplo, perfecto. Advierte que Armani realmente está muy bien. Y les cuento que hoy para mí lo va a llevar. Genial. Ahora yo te pregunto lo siguiente. ¿Lo va a esperar a Biglia? Ah, otra vez. No, pero pará, vamos con los arqueros. Perdón. ¿Lo va a esperar a Biglia? ¿Te podemos terminar con los arqueros? ¿Sabes por qué? ¿Podemos terminar con el arquero? Déjenme terminar y yo le digo a dónde voy. Martín, si lo va a esperar a Biglia. En las eliminatorias. No, pero pará. No me deja terminar el tema. No, porque vamos con los arqueros. Es que estoy hablando del arquero. No, estás con Biglia. No mezcles con Biglia. Arquero. Dale. Se va a jugar con el que está jugando bien. Pero en las eliminatorias jugó con Romero, que no jugaba. Porque Armani no existía. Armani, no importa, pero estaba Caballero, estaba Guzmán. No, vamos a entender lo que existía, te digo, Fernando. Claro, bueno. Que venga Fernando acá, entonces, porque yo no te entiendo. Te digo a lo que iba. Vení acá, Fernando, vení a hablar de Racing. Vení. El Vasco. Eliminatoria pasó, ¿ya cuánto pasó? Bueno, pero jugó con un arquero que no tenía... Ya está, el juego jugó con los pibes, decimos tres, ya está. ¿Por qué no puede ir Romero como tercer arquero? Yo no digo que no, es más, no te dije que no recién. Tendría que ir. Te dije hoy que está Armani y está Caballero.
Por eso, perfecto. Si la peleas con Guzmán, no hay ninguna duda de que Romero tiene que ser el tercer arquero de la selección. Tal vez lo sea. Es un histórico. Tal vez lo sea. Y si está lesionado y lo van a esperar a Biglia, ¿por qué no lo van a esperar a Romero para que vaya? Insisto, está muy bien que ataje a Armani. Con el diagnóstico, Biglia tuvo la misma lesión que Neymar, que tardó 6 semanas y media en que le dieran el... Bueno, ¿les puedo decir información que manejo? Información que manejo hoy, 30 de abril. Todavía. Es que Biglia va al Mundial. ¿Cómo fue la Copa América? ¿Lesionado? Otra. Vamos ya, Biglia, Mascherano, jugadores que no... ¿Pero vos querés que yo te dé información o que tiene tiro de colores? No me gusta. ¿Para qué va a llevarlo a Biglia, que está lesionado? ¿Por qué se reunió con Bataglia y no consideras Casiva? Un gran jugador, Sebastián. ¿Por características? Es un gran jugador, Sebastián. Gran campeón. No, pero ese no va a jugar. Es el técnico Almagro. ¿Mascherano de qué va a jugar? Rodrigo Bataglia. Bataglia no la desconozco. ¿Rodrigo Bataglia? Volante central. Yo te digo algo. No solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. Entonces, si vos te tomás el avión, llegás a Europa y vas a Sevilla, ¿no? Y charlas con Mercado, y charlas con Vanega, y ¿qué más está ahí? A Pizarro lo... Está Pareja. Pizarro. Lo que digo es... Mandaron una foto con Pizarro, está ¿no? bien, pero... Que lo tuvo él y lo puso. Pero era... Pero estaba, me dejan terminar. Estaba Becasés en la foto y no fue Becasés. No, la foto es vieja. Ah, es vieja. Vas a Sevilla, te reunís con uno, te reunís con el otro. Pizarro fue parte de tu recorrido. Lo pidió él. ¿No? Sí. Lo llevó, jugó. Digo, estás en Sevilla... Tomás un café con uno, tomás un café con otro y tomás un café con Pizarro. Y le habrá dicho la realidad. Y le, que no y le contás, y le contás por dónde, qué estás pensando, por dónde estás. Yo sé que a todos los jugadores le está diciendo la verdad de todo, ¿eh? Bueno, si le dijo que Pizarro. Y a todos le dice la verdad, a todos le dice. A todos le dice, mirá que venís bien, mirá que tenés posibilidades, mirá que está complicado, mirá que lo tuyo está difícil. O sea, digo, y en ese contexto, a Pizarro lo que hizo fue contarle lo que está pensando. A un tipo que fue parte de su. ¿Qué piensa de Pizarro, sabes? Lo que piensa pero de Pizarro. No importa lo que piense Pizarro. Con Perotti. Está mal lo que hizo de juntarse con Pizarro. Digo, porque si no estamos en el gatafrorismo, ¿viste? Claro. Si va a Europa y no habla con nadie, es un hijo de puta que no labura. No, si habla con todo el mundo, ¿para qué mierda? Pero para ahí, con Pizarro, por ahí se juntó y le dijo, mira, ¿cómo están Vanega y Coso vos que los ves entrenar todos los días? Porque el otro por ahí no le dice la verdad. Por ahí le pregunta desde ese lado y no necesariamente le tiene que estar proponiendo ir al mundial o no ir al mundial. O explicándole por qué tiene que ir al mundial. Claro, pero Sergio, de última, si le querés preguntar. Pero, por ejemplo, sobre le puede preguntar jugador, a Pizarro, le preguntas a un entrenador. Si no me llega a mí, la vos tenés más que tenemos que desterrar. Pero hay tantas dudas, de verdad. Quedan 60 días. Pero quedan 60 días. Se sienta con Simeone. ¿Por qué se sienta con Simeone? Digo, tenemos que empezar a cerrar todas esas cosas. Coincido. Si me ven hablando como no puede ser que estemos volteando a Lieberman. Tiene que ser todo eso. O sea, para mí tenemos que sacar toda esa cosa, ¿viste? Decir, se fue, se juntó, dejalo que hable. Y después critiquémoslo por los que convoca, cómo le va con los que convoca. Y si es lo que pasa. Pero si es lo que... Bueno, está bien. Hemos visto la eliminatoria que hizo. Sí. Bueno, ahora el Mundial cuatro es lo que partidos, va a venir adelante. Pero lo Rodrigo Bataglia, ¿no te sorprende? Y bueno, cuatro, la eliminatoria fueron cuatro. Una con Rodrigo Bataglia, ¿no te sorprende? Claro, no crea más dudas todavía. Sí, bueno, ese es el tema. Porque estamos todos hilando en lo fino. No, ¿por qué? No, porque él debería dar los nombres ya, que no los tiene. No tiene por qué darlo, Bambi. Porque no, te asegura la garantía. No. Sí. Para su propia tranquilidad. No puede tener para los jugadores, para que estén tranquilos los jugadores. Pero pará, ¿quién dijo que tiene dudas? Yo hace... Si va a hablar con Bataglia porque tiene una duda, ¿qué va a jugar? Visitarlo, nada más. ¿Me seguís? La casa. ¿Me seguís? ¿Hace cuándo fue que di la lista? Un mes. Cuatro programas. Sí. ¿Hace un mes? Un mes. 21 días. Que falté yo. Chacarita estudiante. Te di 18 de los 23. Está bien. ¿Vos creés que no los tiene? Sí. ¿Y por qué decís que tiene dudas? Bueno, pero lo de. Está faltando de verdad que ver con lo de Biglia. Pero que vaya a charlar con Juan no significa que tenga dudas. ¿Por qué no se los confirma los 18, 19 ya los tiene? ¿No te genera vos una duda? ¿Qué va a hablar con Bataglia? Sí. Bueno, pero pará, está hablando de fútbol. ¿Pero por qué no se lo aseguran los jugadores? ¿Con fútbol con Bataglia le va a llevar? Con el primer ministro de Inglaterra. Pero con Bataglia va a ir a hablar. ¿Por qué no tendrá que ver con que tiene dudas? Porque no tiene a Biglia recuperado, porque Mascherano, que fue a jugar a China de pero volante tenés, central, tenés, no tenés, tiene tenés agarrémosle de la mano, agarrate, Robert, por favor. No, según para qué. San Paoli tiene duda. Hagamos una mea culpa. No, decime la verdad. No. ¿Vos no tenés duda? ¿Del equipo? Sí, de los jugadores que va a convocar. No, sí, de todo. Yo hubiera hecho... Ah, de los que va a convocar. Pero sí, perdón, me gustaría, ¿no? Con Miguel Vanega tenés el doble 5 más lento de la historia del fútbol. Anota. Tenés que tener duda. Anota, no sé qué duda habla, anota. Pero ahora, pará, vamos juntos. Armani, Caballero, Romero. ¿Y Romero o Guzmán? ¿Por qué no se lo dice ahí a la pará? Ahí ya hay una duda. ¿Pero quién te dijo que no se lo dijo? Bueno, sí. Pará. Es bueno saberlo eso. Pará. Mercado. Salvio. Lesionado. Sí, otro. Facio. Claro. Otamendi. Tagliafico. Tagliafico, Acuña. Acuña. Mascherano. Perotti no está. Mascherano de central. Mascherano. Vanega. Bueno, está. Vanega, Biglia. Vanega también. Biglia lesionado. Dos. Di María.
Di María, que María, se lesiona. Messi, tres. Lanzini. No, no me, no me lesiona. ¿Cómo que no? Lo Celso. Messi. Messi. Higuaín. Agüero, Higuaín. Agüero lesionado. Pavón. Pavón. Para un segundo, un segundo. A ver. ¿Cuántos hay ahí? Ay, me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y tres arqueros. ¿Sacaste un arquero? Ahora no. 19 sin un arquero. 19. Eso. 18 y 19 ya los tiene, tipo. Déjenlo laburar. Que les habrá dicho ya los tiene. Le dijo a los jugadores. Ya los tiene. ¿Qué que lo tengo yo? No lo tiene. A Messi no, pero al revés. Los tiene. Pero está Mascherano. Martín, perdón. No, ahí falta un punta. No te genera duda que lleve a Icardi. Falta un punta, falta un central. Que lleve a un central zurdo. Tres tipos lesionados. Porque no pusimos ni a Rojo ni a Funes Mori. Hoy sería Rojo. Ayer jugó 15 minutos. Pero para digo. Está ahí, no hay mucha vuelta que darle. Como siempre pasa, ayer lo decíamos con Gustavo, todos los mundiales, por lo menos que recuerde yo, y Goico me va a ayudar, siempre hay un tapado, alguna sorpresa. Diego soñó con Garcés, con Pozo. Pero, pará, yo ¿no? soñé con ellos. Me acuerdo, Diego, claro. Me acuerdo. Los de acá ninguno. Pará. Peckerman dejó afuera, ¿se acuerdan cuando dejó afuera Zanetti? Sí. Claro. Bielsa dejó afuera a Riquelme en el 2002. Pasarela limpió Caniggia en el 98, la rompía. Sí. Siempre hay una cosa así rara y algún jugador que uno le sorprende los que esté. Los de acá no van salvo Pavón, por esa lista. Para mí anda por ahí. Anda no por vale ahí. Autor Martín, no vale eso. Yo te digo, para mí es momento de Centurión. Sí, ¿por qué no? Estoy de acuerdo. Pero, es más, te digo hoy... ¿Tiene alguna posibilidad? Algún día les conté acá... ¿Real? Pero fumátelo vos en la concentración. Algún día ¿tiene? Les conté acá, algún día les conté acá, que el técnico de la selección es el equipo que más favor, ¿cuál es? Racing. Sí, cuatro veces. Que además es el equipo que más le gusta ver a él, porque cree que es el equipo que mejor juega en la Argentina y el técnico que más propone. ¿No? Pero no va primero. Sampaoli cree que Coudet es el técnico que más propone y el equipo que más le gusta ver jugar. Pero él iba a ver siempre a Lautaro... Y lo veía bien a Lautaro. A Sampaoli le gusta el pero fútbol. Pero se sorprendía con Centurión. Claro. Se sorprendía. Y el nivel de Centurión se sostiene. Es buenísimo. Yo digo, ¿no será el tapado? Pero decime. No lo conforma Dybala. ¿Tiene alguna chance Centurión real? Que yo no me atrevería a descartarlo hoy. Pero para, ¿por qué el fútbol de los 77? ¿Parece porque me dijo Sampaoli que le gustaba Bocini, Sanabria, Babington. Sí, Está bien, son la historia del fútbol argentino. No juega mal. El de ahora es de Nacional B. Él interpreta eso, por eso no lleva lo de Argentina. No juega mal, pero tampoco. Él dice que el fútbol argentino es de Nacional B. Y no es una crítica, es una realidad que él lo piensa. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. ¿Qué pusimos a punta? ¡Por fin! Pipa, Pavón, Messi, Kun Agüero. Falta Icardi. Icardi es un botón. Icardi no entra. Para. De seguro que no. Si no es Icardi, Dybala o el Lautaro. O los jugadores no lo dejan. ¿Centurión no juega ahí adelante? Sí, también puede ocupar un lugar. Pero sí, pero si yo lo veo a Centurión como si alternativa de Di María. No, alternativa de María es la mela pero. Quiere decir que Sampaoli es el que arma el equipo. El amigo de Mascherano. Si lo lleva Mascherano. ¡Por fin! Que va Icardi. Dos partidos cerraron el lunes. Perdió otra vez Talleres. 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Hoy está fuera la Libertadores. 3-0 con Unión, que está dentro de la Sudamericana, justamente el equipo que hoy desplaza a River. Botinelli de cabeza el primero, la peinó Soldano, Jaimar Gómez Andrade el segundo. Los dos centrales. Todo esto en el segundo River tiempo. River tiene un partido menos. Después Nereo Fernández le atajó un penal a Buenas Ríos, noches. Al uruguayo Arias. Traiga suyo, Rodolfo, no sea canuto. En un ratito con la pelota. Para todos. El arquero sale mal al cuete. Y en la contra, Zavala mete el tercero. Y calentitos para algunos. Mira el Tincho Zavala como lo clavo, ¿eh? Tincho uruguayo. Querido, hijo. Unión 3, Talleres 0. Talleres le tiene que ganar a Huracán la próxima fecha, rival directo en Córdoba. Y Tigre le ganó al descendido Olimpo en Bahía 5-1. Iritier hizo el primero. Bueno, Iritier, qué goleado. ¿Y qué querés? Ese equipo lo armé yo. Claro, lo armó Caruso, Iritier lo llevó de Huracán. Olvídate, ¿vos viste cómo juega? No jugaba mucho en este campeonato, El segundo lo hace pasa, Nacho si Canuto de cabeza. Gran central. Te extraño, Richard. Canuto Avellaneda. Trigini Rucho. Canuto está fiel, ¿eh? Trigini no, Rucho. De ninguna manera, soy muy El tercero lo hace Diego Sosa, también de pelota parada. En Olimpo Diego. Ya están pensando en la próxima temporada y hay dudas de que Baceda siga siendo el entrenador. A pesar de que ya estaba descendido. Por ahora está ratificado, pero están pensando en traer otro entrenador. El descuento lo hizo De Petris para Olimpo en el segundo tiempo. Estaban 1-3 en ese momento. El 4-1 lo hizo un joven proyecto de inferiores que juega de centro delantero, se llama Ramón Mieres, goleador de reserva de Tigre. El sub-20, ¿no? Grandote, grandote. El del sub-20, exacto. Cherón. Y el quinto lo hizo Lucas Hanson, que para mí es un muy buen proyecto de jugador. Tocaba muy bien los Hanson. Punto para la temporada que viene. Para la temporada que viene, claro. Tigre, este triunfo es importante, en este campeonato no le sirve, pero del promedio para el torneo que viene, Patronato, Tigre y Vélez son los de peor promedio.
No, pero ahí me congelaba. La mirada azul a cero. Porque si no, siempre me dan a mí. Ponerle los ojos azules y... Hacer la mirada azul a cero. Sos igual, Ocitotini. Estás igual, Una noche en el museo, ¿no? Salmeri, pero todavía no renové. Me come mano de tijera, te cortó el pelo. ¿Quién te corta el pelo? A picotazo viene el pelo, ¿no? Está muy largo. Está muy largo. A picotazo. No, está muy largo. Pero a mí no todo es posible. A picotazos. Les cuento que se vienen los ocho escalones, ¿eh? Qué vale. Qué buen programa. Llegan los ocho escalones con la conducción de Sergio Cabego Cochea. Un programa. Esto será en National Geographic y Fox Sports en simultáneo. Qué vale. Se presenta el 14 de mayo, lunes 14 de mayo, horario central de las 22 horas de la Argentina. A las 22 van a ver los ocho escalones. A las 23, ese lunes, verán debate final, les estoy informando de paso. Y después a la medianoche llegará Germán con Net. Así que ese día vamos un poquito menos de aire, porque debuta los ocho escalones. El 14 hay que de mayo. Ganarle a Martín Lieberman para ir a la final de Rusia 2018. El otro día me enteré que no lo estamos contando, pero el que viaja va a semifinal también. El que viaja mete semifinal y final. Semifinal y final. Vamos a ver quién nos gana, ¿no? Porque estamos preparados. No te lo pierdas, ocho escalones. Arranca el 14 de junio. No, está mal esto, 14 de mayo. 14 de mayo por National Geographic. Coco. Fórmula 1 en Spain, la tierra catalana. En Cataluña vibrará con el rugido de los motores. Spain. La tierra catalana vibrará con el rugido de los motores más potentes del mundo y vos no podés perdértelo. Del 11 al 13 de mayo, la velocidad de la Fórmula 1 llega al circuito de Barcelona, Cataluña, en la lucha por el Gran Premio de España, y vas a poder verlo en vivo y sin cortes comerciales en el canal Fox Premium Action. Contratá ahora Fox Premium y disfrutá la experiencia completa de la Fórmula 1, todas sus prácticas, clasificaciones y carreras. Fox Premium, eso que no deberías perderte. Contratalo now, ahora. Muy bien. Me llegaron las secos, las tengo yo. ¿Sí? Sí. ¿Y hay palocito para que guarde? No, yo pedí para vos. Lima. Tengo el lima limón y tengo pomelo, naranja. Pomelito. Y tengo la bio balance de pomelo. Martín, me permite mandar. Me tengo que ir a buscar a mi casa. Un beso. Las tengo en mi casa. Sí, un besito. Llevo un mionca. Vení, están todas las secas, las tengo todas. Hay tiempo. No, un besito a mis hermanas que están cumpliendo años. A Silvina y Verónica. Pero, bueno, palabra. ¿Cómo se llama? Silvina y Verónica, dije. Bien. Son mellizas. Qué lindo. Entre ellas. ¿Qué edad? Menores que yo. ¿Qué edad? Son una fenómena, si son mellizas. Está por en vos, bien. Exactamente. ¿Fue natural la llegada a las mellizas? ¿Fue natural? Sí, natural. ¿Son tres hermanos? Tres hermanos. Las mellizas de grandes. Saludos a Salmeri, que tengo que ir. Si son hermanas de Goico, seguro son buena gente. Muy ¿cómo? Bien. A Salmeri, que esta semana voy. A Salmeri también. Le di con el pelo, hablá, Leandro, dale. Sé con lo que es la porra de mi hijo, dale. No, está enfermo, está engripado. Ya sé, tiene más problemas, siempre tiene algo. Siempre tiene algún problema. Entre Salmeri y Jim siempre tiene un problema. Dice Jim que quiere venir, si lo aceptamos de nuevo. ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Sí? Bueno, ¿qué hablaba? ¿Qué te metes? ¿Quién? ¿Y quién lo tiene que aceptar? Los que somos pacientes. Ah, claro. ¿Quién? ¿Paciente? Jim. Jim, para él. Acá me está poniendo que vuelve. Jim después nos va a ir a boquear, ¿no? Te dije, Jim. Está enojado de Jim. Pará. Tampoco le vas a echar la culpa a Jim de lo que hiciste vos. Yo no hice nada. Es que no tuvo código. Sí, todo fuiste vos. Él trabaja de periodista. Trabajo que vos no entendés y que Jim no entiende. Gracias a Dios. Villanina subdesarrollado. ¿Qué haces sentado acá? Soy panelista. Panelista. ¿Quién te viste y quién te ve, no? Panelista. Voy con el periodista. Sí. Bueno, sí, perdón, ustedes, antes de irme, pará, ¿qué cerramos? No cerramos nada, los chivos, te esperando, chivos, pará. Los chivos. Quiero escuchar al amigo Moyano, a ver si es verdad que lo van a llevar a mesa a la selección. Hugo. Pero ¿cómo le va, querido compañero? Primero, principal, claro. Saludos a todos los trabajadores. Tiene razón, gracias. En su día, usted está trabajando también. No, todavía no, faltan... Faltan unos minutos. Te tenés que ir, me dicen acá. Te tenés que ir. Sí. Eso lo digo yo. Te tenés que ir, Martín. Vení. Le voy a mandar una empanada. Presidente, en el Día del Trabajador, ¿algún mensaje para los argentinos? Un saludo. La verdad que descansen mañana, el Día del Work, que vamos a estar. El Día del Work. Estamos haciendo todo lo posible para que sigan al aire haciendo debate final. Porque, es más, logramos que mañana no trabajen. 90 días. ¿Por qué es aquí? ¿Por qué es ahora? Porque sí se puede. Sí. ¿Cómo es, Goico? Sí se puede. ¡Soy pero Mauricio! Pero, ¡a que el debate final se le hizo un vicio! Pero el primero de mayo nunca se trabaja, no es que lo logró. Lo logramos. Gracias a este gobierno. Feliz cumpleaños a mi señora que mañana, ¿no? Logramos que sea el cumpleaños de tu señora. El rudo trota. Gracias. Le manda saludos a... ¿Cómo se llama la trotita? Felicidades. Cuando vos jugabas, tu señora tenía 10 años, Robacura. Empanada de 10 con Fernandito y Nico, el criminal. 2018. Y el puntero del 2018 no sería Boca. El escolta del 2018 no sería Boca. Y el tercero del 2018 no sería Boca. Ahora, el equipo de Barros Esqueloto tiene una oportunidad inmejorable. Y acá le quiero sacar el foco a Guillermo,
cuyas condiciones como entrenador no discuto, solamente me permito creer, porque tengo derecho a pensarlo, ¿no? Que es un entrenador normal, normal, no lo estoy criticando. Él puede pensar que yo soy un periodista normal. Peor aún, puede pensar que soy pésimo y estará en todo su derecho y tal vez tenga razón. Yo creo que es un técnico normal. No digo que es un mal técnico, técnico normal, normal. No es Simeone, no es Gallardo, no es Sampaoli, no es Alfaro. Es un técnico normal. Y no lo estoy discutiendo, ¿eh? Campeón de fútbol argentino, campeón vigente y apenitas le faltan un par de puntos para ser bicampeón de la Argentina, bicampeón con Boca. Pero está ante una oportunidad histórica. Y acá les decía, le saco el foco a él. Le saco el foco a él y se lo pongo a esta generación de futbolistas lleneises. Que tienen el próximo miércoles en Barranquilla la gran responsabilidad de su vida. Porque esta generación de Boca, deportivamente hablando, una generación rica en cuanto al punto de vista individual, riqueza técnica, riqueza individual, recorrido, trayectoria, es una generación que no le ha dado ni un triunfo importante a su club. Ni uno. Ni uno. De Independiente del Valle para acá, digo, las derrotas con River, Libertadores Sudamericana, la derrota con River en la Supercopa, la derrota con Independiente del Valle, las eliminaciones con Rosario Central de las Copas Argentinas. Está ante la gran posibilidad. Es este el partido para la reivindicación. Es el partido que tiene que ganar esta generación, Gerais, esta generación de jugadores de Boca. Y por eso acá quiero excluir al técnico. Porque esta generación también fue parte, en algunos casos, de las derrotas con River en la era anterior, en la era Robarrena, por ejemplo. Entonces esta generación de Boca no se puede permitir otra nueva derrota. Porque es mentira que ganan todo, ¿eh? No se crean ese cuento. Han perdido casi todo lo más importante que han jugado. Por eso yo creo que el técnico tiene una responsabilidad mayúscula. Por algo los técnicos cobran más premios que los jugadores, cobran más plata que los jugadores, porque son los máximos responsables, porque son los jefes, porque son los líderes. Pero en esta quiero poner a un costado a Barros Schelotto, haciéndolo responsable, claro está, de lo que pase el próximo miércoles, deportivamente hablando, queriendo quien les habla que cumpla su contrato hasta el último día, y dándole la misión que el equipo mejore, juegue y gane lo que Boca sueña ganar, que es torneos internacionales y no torneos domésticos. Pero esta camada de jugadores también se merece, se debe una victoria importante. Un punto de inflexión seguramente sería ganarle a Junior. Hoy lo leí, no sé dónde habló, pero lo leí en redes sociales a Pablo Pérez, un jugador que a mí me gusta mucho personalmente, pero que también es parte de estos jugadores de Boca que no han podido ganar partidos importantes. Decir, y si nos va mal en Barranquilla, tendremos que encontrar la fuerza, digo, como abriendo el paraguas, ¿no? Y en realidad lo que hay que decir es que juega el bicampeón de la Argentina casi contra un equipo de mitad de tabla de Colombia. Esa es la verdad. Esa es la presentación del partido. Un equipo de mitad de tabla de Colombia, Junior, histórico, grande, importante, frente al que puede ser bicampeón de la Argentina. Y sin embargo la historia no lo pone a Boca como favorito. Y además la historia, ¿no? La obscenidad casi, la opulencia de la historia de Boca frente a una rica, pero no tan grande como la de Junior. Y las realidades, uno que está octavo o noveno en la Liga Colombiana frente a uno que viene de ser líder por más de 500 días. Y sin embargo los jugadores de Boca dicen, bueno, y si nos va mal, nos va mal, ¿eh? Creo que los jugadores de Boca no se pueden permitir que les vaya mal otra vez. Y que el partido de miércoles es casi una final anticipada de la Copa Libertadores de América, producto de lo que les pasó jugando como local frente a Palmeiras, donde el equipo fue tibio, fue timorato, donde el equipo mostró dudas, donde lo empujó un poquito, lo arrió del segundo tiempo al conjunto paulista, al conjunto brasileño, pero no alcanzó. Un Boca sin claridad, un Boca algo débil emocionalmente, sucumbió en su casa y ahora tiene la soga al cuello. Tiene poco oxígeno y se lo juega todo el próximo miércoles en el partido de esta generación, en el partido de Barros Schelotto como técnico de Boca. Bienvenidos a Debate Final, hashtag Debate Final Fox. Allí pueden empezar a escribir, a opinar y ser parte del programa. Los acompañamos hasta la medianoche. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué me decís, Fer? ¿Me estás hablando? Ah, bueno, entendí mal. Perfecto. Perdón, ¿eh? ¿Qué tal? Tiene un condicionante Boca. ¿Perdón? Tiene un condicionante más fuerte que Junior. No es tal vez un equipo muy poderoso, lo hemos hecho en esta Copa, no me parece, coincido con vos, en un gran equipo. Tiene buenos jugadores, uh-huh. Chará es muy bueno, son duros, se juega a las 5 de la tarde hora de Barranquilla. Para mí ese es el condicionante más grande y por eso hay que unirlo a la suspensión del partido con Gimnasia. Yo creo que en el cuerpo técnico de Boca festejan no haber desgastado al plantel
en un partido en el barro, dificilísimo ante Gimnasia, ¿no? Que tenía técnico nuevo. Coinciden, porque esta generación la verdad que no ha ganado el partido. Es cierto. No ha ganado. Sí, yo no estoy tan de acuerdo. Haciendo, ahora me voy a escuchar con mucha atención, pero estuve haciendo el raconto hoy, ¿no? Con Maverino, le pedí a Maverino, que es el gran estadígrafo que tiene la Argentina, y Fox Sports especialmente. Digo, ¿me revisás todo lo último de Boca? ¿Me ayudás? Porque yo creo que perdió con Independiente del Valle, perdió con River en la Sudamericana, perdió con River en Libertadores, perdió con River en la Supercopa, perdió con Rosario Central. ¿Qué ganó? El torneo local nada más. Claro. Entonces, digo, me... ¿Por qué nada más? Bueno, pero. ¿Por qué nada más? Es muy pobre. Es un trota. Es muy pobre. No es poco. Para Boca sí. Para el partido que le ganó a River en el Monumental es importante. ¿Partido? ¿El 4-2? ¿Partido? ¿Un partido de campeonato? Claro, sí, pero no cuenta. No, cuenta. A partir de ahí se afirmó Boca para ganar. Perdió con River en la Sudamericana, perdió con River en Libertadores, perdió con River en la Supercopa. Eso es verdad. No cuenta un partido de campeonato. Pero sí, después lo perdió en la Bombonera. Es casi una aspirina. Es casi una aspirina para un tajo de 20 puntos. No me parece. Ganamos 1-0 con goles. Roberto, vos jugaste en equipos grandes. Está bien, capitán, te alcanzó un partido de torneo. Pero, ¿y un torneo? ¿Es un torneo? Hay que salir campeón. Y es campeón, es campeón. Viste que tenés que salir campeón. Las palabras condenan. Yo estoy de acuerdo que no es para desechar un campeonato. Yo no lo desecho, no, pero me parece para Boca. Digo, las palabras condenan. ¿Quién puso los objetivos? Se lo pusieron desde el periodismo. No, la Boca, bueno, pero eso la es historia otra cosa, del club, la dirigencia. El propio presidente. Pero si vos haces desde tu seno interno, lo más. ¿Cuáles fueron los objetivos que puso Boca? La Libertadores. La séptima. Todavía está jugando la Libertadores. Claro, por eso hablo de el partido clave el próximo miércoles. ¿Sí? Claro. Es casi una final anticipada de Copa. Bueno. Porque para Boca sería terrible irse de la Copa el miércoles. Sí, obvio que sería terrible. Desde el año 94 que no pasa si es eliminado. 94. Que no queda fuera en primera ronda. Es que cuando lo dejamos fuera nosotros. Ah, claro. Con Vélez. 24 años Vélez, Palmeira, Cruzeiro y Boca. Exactamente, 93-94. Claro. Pero no, todavía está. O sea, yo no creo dije que no. Lo único que digo es, me parece que los jugadores mismos, Roberto, saben que se merecen, se deben una victoria importante. Porque la verdad, yo no voy a demeritar el campeonato local. Pero ganar la Temple y a Chacarita y esos partidos, dale. Y hay que ganar, River no le pudo ganar a todos. Pero son pibes que cobran. Es un bicampeonato, Martín. River en la cancha de River no le pudo ganar a todos, River, en la cancha de River, no le pudo ganar a todos. River esos. River. Pero Hay que jugarlo y hay que ganarlo. River jugó el torneo, lo desechó el torneo. Bueno, pero bueno, está bien, no es culpa de Boca que lo haya desechado. No, digo lo desechó. Martín, no hay que poner un asterisco que le tocó estrategia. Tal vez uno de los candidatos a ganar la Copa, que es Palmeiras en el grupo y justo... Palmeiras, para mí fue un equipo normalito. Yo creo que... Para mí el mejor es Gremio. Es un equipazo. El mejor de los brasileños es un equipazo y ahora parece que lleva a Paolo Guerrero. Si no fuera por Jairson, Boca le hubiera empatado el partido. Sí, aún también. Jugando mal, le cascoteó el rancho y el arquero. Porque tiene unos arqueros magníficos, Brasil. Sí, Jairson, que es el suplente. Bueno, y todo lo que hemos visto. Compra Paolo Guerrero. Teniendo en cuenta que Boca juega la Copa Libertadores con jugadores, con muchos jugadores suplentes. De por sí. Ya, es una ventaja que está dando. Lamentablemente, Boca llega a este momento de la Copa Libertadores con muchos jugadores pero titulares. Pero ustedes dos. Roberto Trota y Bambino Pons. Yo estoy todos los lunes me dicen, Boca juega a ganar, macho. Boca juega a ganar. Claro que juega a ganar. ¿Y por qué pierde entonces? Todos juegan a ganar. Todos juegan a ganar. ¿No viste ustedes me reducen la discusión a que Boca juega a ganar y que gana. El sábado yo estuve en Rosario haciendo un parangón de lo que es ganar. Fuimos con Damián Trigini y Holland. Los vi. Que se precia de ser un hombre que ataca con un equipo vertiginoso, vertical, de tenencia. Se defendió todo el segundo tiempo y lo hizo, lo bien que hizo, porque está muy bien. Lo bueno es decirlo. Mira, hay un documental que les recomiendo de la Juventus. Para un segundo. Y ganó. Perfecto. Bueno, perfecto. Lo digo, pero no hay máximas absolutas. Sabía que perdió 2-0 en la cancha de Boca el otro día. Sí, sabía. No hay máximas absolutas. No, pues para ustedes dos ganan todos los partidos. Perdón, hay un documental de la Juventus que les recomiendo, 3 capítulos, todo el año pasado, 2016. Donde más, allá Alegre, la verdad no lo conocía, está en el podio de mis preferidos. Alegre dijo, cuando le llevaba 7 puntos el Inter y 4 puntos el Napoli a mitad del año pasado, el mejor equipo es el Napoli y el Inter, pero la mejor defensa sale campeón. Y hoy tiene 4 puntos de ventaja porque se defiende muy bien la Juve. Y además un estado de autocrítica tremendo, que Barros Schelotto y los técnicos argentinos, salvo Biagio, Alfaro, por allí Coudet, en algún momento no lo tiene. Y es criticado Alegri, en el país del calcio. Tremenda autocrítica. Es criticado por ser conservador Alegri. Tremenda autocrítica tiene, y es un técnico ganador. Y en las prácticas te dicen, no lloremos cuando perdamos, ni demos la vuelta limpia cuando ganamos. ¿Hace cuánto? 10 días más o menos.
cuando Barros Esqueloto en el campo de juego le dice a Benedetto, por eso, fue, porque no sí. tiene autocrítica. Vamos primero hace no sé cuánto y perdimos con River, pero igual yo no... Bueno, nadie lo supera. Pará, macho, pará. Nadie lo supera. Pará, porque de repente te sacó, Godoy Cruz, de repente perdiste en la Copa y tenés la soga a cuello y dependés de un partido. No, sí, ahora entonces sí. no hay que escupir al cielo. ¿Sabés lo que pasó, Martín? No pudo superar la derrota con River, Boca. Sí, se hizo duro. No pudo superar. Le va a durar 8 meses, lo que le va a dar a River de favor 8 meses. Y desde que arrancó la Copa, después lo vamos a ver en el informe. Lanús es a River lo que River es a Boca. Exactamente, es lo mismo. Es lo mismo. Le costó a River sacarse. Porque vos decís que Gallardo hipotecó el campeonato. Sí. Un partido solo puso los suplentes. No, fueron 2 o 3. Hoy se está quedando fuera de la Sudamericana. Está quedando fuera de la Sudamericana. Sí, ya sé, pero fueron que para el daño que le hace a River. Después River, River hizo, sí. con todo su equipo nos sacó los puntos. Empató Vasco, con Chacarita de River, River hizo River. Un fideicomiso para poder sostener a Gallardo. O sea, tuvieron que salir a buscar plata para poder pagar el contrato más caro de la historia del fútbol argentino. Sí, River, porque River. Se iba. El contrato más caro de la historia del fútbol argentino. ¿No? El de él y sus colaboradores. Pero solo el de él ya es el más caro de la historia del fútbol argentino. Merecido lo tiene porque es uno de los mejores técnicos de la historia de la Argentina. Muchas gracias. Por nada, Marcelo, es lo que pienso. Pero ese técnico, sostenerlo, seguramente era para jugar por lo menos la Libertadores que viene, por lo menos. Y ese técnico lo está dejando afuera de todo. Entonces, algo calculó mal. Pero porque si sale campeón de la Copa Libertadores, pero no es que calculó mal. Jugó mal el equipo. Todavía Martín. Está en condiciones. No, pero calculó mal. Porque en ese momento Borré no te daba lo que te daba Escoco, todavía no estaba, le faltaba Ruedo. Martín, y gana Copa Argentina otra vez. O Sudamérica Libertadores. Está bien, está bien, pero eso hay que ganar. Eso hay que ganarlo. Ganar, bueno, pero está bien, pero la Copa Argentina es más potable que la Libertadores. ¿Por qué lo pierden? Es más fácil la Copa Argentina que la Libertadores. No, que te da una chance también. También. Porque si queda dentro del grupo sudamericano, la juega y la gana. Hoy también no está ahí. No, hoy quedó afuera por un punto, pero con un partido menos. Tampoco está perdido, entonces, porque si queda en el tercer puesto, se clasifica a la Copa Sudamericana y puede ganar la Copa Sudamericana. ¿De qué estás hablando? En el caso, se queda afuera. Pero Boca ya está clasificado a la Libertadores. Qué bueno para Boca ganar la Copa Sudamericana. Pero puede competir por la Copa Sudamericana. Boca ganando la Sudamericana. Boca, el tema de la Libertadores es este año, no el año que viene. Claro. Es este partido, ni siquiera este año, este partido. Para Roberto, y si no es este, va a tener que ser el que viene. Claro, pero no van a renunciar a los que va a hacer con las mismas herramientas. Renunciar, claro, tal vez gastas más dinero para traer otro técnico y gastas más plata. Más dinero, yo no sé con quiénes sería, Claro, con quién sería, claro. Por ejemplo, por lo que me dijeron el otro día, Cardona no lo van a comprar. Por ejemplo, renovar al plantel. Tiene que comprarlo ahora en 4.5, si no después en 6.5. Un arquero tiene que comprar urgentemente, claro, urgente Boca. Tiene que comprar. Porque el arquero de Boca que eligió Guillermo. Es un gran arquero. No es un gran arquero. Yo creo que es un buen arquero. Bueno, para mí es demasiado pibe, no está para el arco de Boca. Es un buen arquero, pero tiene que tener un arquero primero. Y lo mató la racha de Armani. Claro. También. Y le pasa lo mismo. No que atajen igual, pero le pasa lo mismo, que a Batalla a los 21 años en River y a Musso con 22 años en Racing. Le pasa lo mismo, pecado de juventud. Equipo grande para un pibe de 20 ahora, años. Pará, un segundo. Dígame, Goico, te pregunto. Sí. A los 20. Ahora, los que son cracks en serio, porque te digo, Costanzo agarró el arco de River, no lo dejó. Lux agarró el arco de River, no lo dejó. Juan Pablo Carrizo agarró el arco de River, no lo dejó. Y también tenían 21, 22. Pero no eran errores. ¿Cómo terminaron? ¿Cómo terminaron la carrera de Costanzo, Carrizo y Carrizo? Ninguno de los tres fue crack. No pudo durar ninguno. ¿Ninguno de los tres fue pintado? Yo me acuerdo muy bien porque estaba cubriendo la campaña de River en ese momento. Carrizo se atajó todo en la cancha de Racing. ¿Dormiste siesta? Sí, dormí siesta. Te nota mucho, estás muy dormido. ¿Puedes despertarte? Te estoy despertando. Va a empezar a gritar. Te estoy diciendo. Me miré la cara y me di cuenta. Va a empezar a gritar. Vos acordate de Carrizo. Contale al público que dormí siesta todos los días. Sí, hoy sí dormí siesta. No, todos los días dormí siesta. ¿A qué hora te despertás, profesor? A las 7 de la mañana. No se usa más. Yo a las 6 también. Pero hoy no duerme siesta todos los días. No se usa. No se usa, no importa. Pero tenía que dormir siesta. ¿Para qué quiere decir que voy a freír a Colombia? Lo que te quiero decir es lo siguiente. Sí. Ustedes se olvidan de Carrizo. Carrizo se ataja todo contra Racing. Un partido gana River. Incluso un penal ataja. Y después se empezó a comer todos los goles. Incluso la cancha de Boca. No vayamos tan atrás. Hay un caso típico de un arquero joven afirmado en primera, que es Donnarumma en Milan. Tiene 19 años. Bueno, pero Rossi no es Donnarumma. Pero son excepciones. ¿Pero dónde está jugando? Son excepciones. En Milan. Son excepciones. Es uno cada 20. Le mando un abrazo al escribano Marcelo Nardelli. El escribano de Boca Juniors que está viendo el programa. Me está pidiendo el saco. Tal vez te lo preste, Marcelito. ¿Le entra? ¿Para Barranquilla? Sí. Magroso, por ahí, Magroso. No. Magroso que yo, a mí no. Y no, pero vos sos... Y más flaco que yo, seguro. Está Finoli. No, Marcelito está muy bien también.
Me ayudó mucho aparte la semana pasada, muchas gracias. No me cobró nada, es uno de los mejores escribanos en Argentina. Vamos a ver, ahora te vamos a ver, Marcelo. No tenga duda que te abre la puerta. Préstale el saco, Martín. Préstale el saco, va a Barranquilla. Además de ser un amigo, es un tipo muy generoso, muy generoso. Bueno, pasale el número nuestro. ¿Te puedo contar algo? Hacer algo? Sí. ¿Te puedo contar algo? Urgente. Freire. Claudito, ¿cómo te va, querido? Vamos, Sandía, viejo, nomás. Si hay conocedores de la historia de Boca, Freire es uno, ¿no? Es el número para decirnos, uno. Para decirnos dónde pone, ¿cómo te va, Martín? Dónde pone Freire, conocedor número de la historia de Boca como pocos, este partido del miércoles, que es un punto de inflexión para Boca. Él está tranquilo, Claudito. Para mí, ¿cómo te va, Martín? ¿Cómo un estás, saludo, querido? Para vos y para todos los muchachos. Bien, bien, Martín. Para mí, más allá de que es una final anticipada esto, ¿no? Para mí coincido. Es como un partido final. Coincido. Más allá que algunos digan que la final no es, para mí es un partido trascendental. No sé, para mí es una final, Martín, una final anticipada. Para hay un síntoma, una final, hay un síntoma, ahora me decís, pero hay un síntoma, que haya jugadores lesionados. Sí. Que acompañen al plantel, sí. Marca la trascendencia de la excursión a Colombia. Hay que acompañar. Todo nada. Es a todo nada, o sea, o nos hundimos todos llorando en el vestuario. Y en primera fase, ¿no? Martín. Claro. Hay una diferencia grande. Es una final, pero si ganás, no ganás. Claro. Que ganás en una final. Eso es lo que iba a decir. Te van a decir, bueno, estabas obligado a pasar la primera fase. Sí. Perdón, y después tiene que sostener en su casa. Con Alianza Lima, ¿no? Hay que ganar. Ah, bueno. Ganar, está bien. Ganar. Bueno, ¿qué? Es más, de los peores equipos de la Copa. Es Copa Libertadores, Martín. No seamos malos con Perú, no vengan con Perú. En Perú no le ganó. Es Copa Libertadores. En Perú no le ganó. ¿Que no va más? Que ya no le ganó. ¿Que no va más qué? Eso que vos decís. Eso que sugerís. Es Copa Libertadores. Eso que sugerís. Listo, vamos a ver. Mirá que no existe más que te corten el agua. ¿No existe más? ¿Quién te dijo que no existe más? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que no existe más? No te cierran el agua, no existe más. La Copa Libertadores sigue siendo la Copa Libertadores. Nosotros en Barranquilla nos cerraron el. ¿Cuánto hace? Sí, hace no importa, la eliminatoria. Vamos a ver. Hicimos el calentamiento. Vamos a ver. Con los goles de Valencia. Vamos a ver. Con cuchillo y tenedor. Vamos a ver. Así llegan a la Copa. Claudito no tuvo la suerte de Daniel. No durmió siesta. Hubo gente en el estudio que dejó una cosa horrible. Hace un ratito. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Humo, olor. Ajo ahí. Olor a ajo. Sí, Claudito, te escucho. Humo no. Qué delay, ¿no? Freire. No, que no durmió la siesta como Dani. A ver, no ahora. Decime una cosa. No. Secuela. Lo último que escuché. Sí, por favor. Tenemos delay. Hay olor a ajo, nada más. Después no yo más. Dije. Yo no sé qué fue, pero no era para vos, claramente. Ah. Por la duda, aparte, no sabemos qué has comido en tu periplo colombiano. Ajo. Decime lo siguiente. Consecuencias, sí. Secuelas de una hipotética derrota de Boca. Hoy a Pablo Pérez lo escuché abrir el paraguas y decir, bueno, y si pasara lo peor en Colombia, digo, ¿cómo los viste? ¿Cómo los sentís a los muchachos? Hotel H. Déjalo, estoy hospedado acá en este hotel. Con desayuno con Víctor Hugo, arranca temprano. ¿Garden Inn se llama? No, empieza con H. Arriba. En el Hilton Garden, sí. Ah, Hilton Garden. Y te dan de upa la Morphy, te dan de upa. Estoy hospedado. De arriba. No, nada que ver, Muy bien. No. ¿Llegó Demóstenes, Leto, no llegó? Sí, ya llegó. Anda por ahí, Robertito. Qué bravo que es. Un abrazo grande, Claudio. Buena estadía. Buen abrazo, gracias. Chao. Que estén muy Chao, bien. Chicos. Vamos a ver el informe de Boca y después seguimos discutiendo. El bíblico que azotó a Buenos Aires dejó al domingo sin Gimnasia Boca, a bordo de un montón de especulaciones y con un guiño del destino que no es el de Juan Carlos Crespi, pero bastante se le parece. El descanso favoreció al líder de cara a la final que tendrá el miércoles en Barranquilla. Sí, el partido con Junior tiene el rótulo de decisivo. No se trata de ponerle un título rimbombante a la coyuntura, más allá de la relativización de Pablo Pérez. Si nos llega a ir mal, tenemos que saber que está el bicampeonato ahí en la puerta y lo tenemos que ganar. ¿Qué dice Pérez? Boca está ante el partido más importante del año, ya que el objetivo de 2018 es ganar la séptima Copa Libertadores de América. Será una gran oportunidad para Guillermo Barros Schelotto. ¿Podrá revertir la opinión de aquellos que piensan que no es un técnico copero? Todavía duele la eliminación con Independiente del Valle en las semifinales de 2016. También las dos veces que quedó afuera de la Copa Argentina y la Supercopa que perdió con River, nada menos. Mellizos sabe que una eliminación prematura podría ponerle fecha de vencimiento a su ciclo. El técnico se la jugará con Agustín Rossi, pese a su error con Palmeiras. Podrá contar con Wilmar Barrios, recuperado del desgarro. También jugará Cardona. Y aunque las ausencias de peso son indisimulables porque Darío Benedetto, Fernando Gago y Paolo Golz están lesionados, el tema no son los nombres sino un funcionamiento con demasiados desniveles. ¿Y cuánto tendrá que ver la doble competencia en este punto? Desde que comenzó a jugar la Libertadores,
Boca perdió más partidos que los que ganó. 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas entre Copa y Campeonato. El Junior de Teo Gutiérrez lo espera en una tierra caliente y está anunciada una tormenta. Ojo que no va a estar Facundo Tello para suspender el partido, ¿eh? Tendrá que jugar o jugar. Deberá dejar todo y no podrá culpar a la lluvia. Gracias a toda la gente que escribe. Las lesiones lo dejaron sin equipo a Boca. Están haciendo lo que pueden. El miércoles quedan afuera. Amo el monio de Avellaneda, dice Pablo Trimani. Gracias. Gonzalo Nocito. Está a la vista, la matemática es incuestionable, que cuando tuvo que jugar en igualdad de condiciones que el resto de los grandes, no dio la talla. El torneo local, con ese plantel multimillonario y contra Patronato, lo gana Avellaneda como DT. Bueno, sí, sí, soy un gran estratega. Sí, claro. Martín Banoni. Si Boca no gana el miércoles, Guillermo se tiene que ir. En realidad, después de perder con River, tendría que haber renunciado. Tomás Petraca. Boca es horrible jugando. Estuvo 500 días puntero porque ganó equipos de menor valía. Si queda fuera de la Libertadores, sería el mayor fracaso de la historia, seguido al de Independiente del Valle. Pero estamos punteros. ¿Por qué los demás no le ganaron? Verónica Obregón. No pondré en tanto un bicampeonato local. De todo lo importante que jugó Boca, no ganó nada. Gallardo tiene 2 B como DT y 1 es internacional. En sus primeros 2 años ya había ganado 5 títulos. Y Guillermo, por eso sería comparación, ¿no? Es un gran tuit. El problema es el bajo nivel de los jugadores, dependemos de Pavón y que se enchufe Bebelo. Que no juega. Emanuel Destribats. Es hora que aparezcan los referentes de Boca. Abrazo. Cristian Rebocio, si no está Rebocio en el programa, ¿eh? No, tremendo. A Guillermo le hace mucho daño la soberbia. Es inaceptable que diga que el torneo local es muy parejo cuando tiene un presupuesto casi europeo. Encima se pone al nivel de Defensa y Justicia, equipo que se arma con jugadores que no tenían lugar en otros clubes. No, no me gustó este tweet. No, qué campaña la de Defensa. La verdad, la gente lo ve muy bien. La gente lo ve perfecto. Está susceptible. La gente lo ve perfecto. Está susceptible la gente. Aclaro porque estoy leyendo cosas. Lo primero que quiero es que Guillermo cumpla su contrato. El que diga lo contrario, es problema de que lo diga. Se va a quedar hasta fin de año. En todo caso, quien abrió la posibilidad de que se fuera, que se vaya, es Daniel. Daniel se va a quedar hasta fin de año. Segundo que dije, ahora seguimos. Porque vos y Trota creen que debiera irse si es campeón. Lo segundo que dije que es. No sea campeón. Ahora me lo contás. Sí. Y lo segundo que dije es que no desconozco las inclemencias del tiempo o la dificultad de Barranquilla. Lo que digo que de ninguna manera podrían esgrimirlo como argumento los cotizados e importantes jugadores de Boca. La selección Colombia juega a las 3 de la tarde de allá y esto es a las 5 y cuarto. Bueno, son 2 horas y cuarto más del plafón. Otra cosa en Colombia, no es Junior tan bravo. Jugó un día torneo local con suplentes y al otro día con Alianza Lima. ¿Cómo no va a ser tan bravo? Si Junior jugó con los titulares el domingo pasado. Y ahora el fin de semana jugó con titulares, pero digo, en Colombia sí juegan un día por el torneo local y otro por la Copa. Recién hablé, dos equipos recién distintos y los técnicos se la bancan. Recién hablé con Miguel Ángel Russo. Cuando hay jueves, ¿qué dice sábado, Miguelito? Sábado, lunes. Nos manda un saludo, está viendo Miguel, le dice una notita media hora y me dijo, mira, le mucho tienen amor. Tanto temor en Barranquilla Boca como si fuera Nacional de Medellín campeón con Rueda. Escopero. Y ojo, no lo dejen afuera Boca, bueno, él fue campeón en el 2007, campeón de América. Y el clima no va a influir tanto, él conoce bien y el Junior es un equipo que juega bien, pero tiene muchas falencias y los rivales grandes lo han el que la rompe echará y el arquero que está bien, que es el uruguayo Viera. Y después tiene 2 o 3 jugadores en el medio. Tabla. Sí. Ruiz juega muy bien, un delantero. Sí, ¿lo nombran a Teo? Y atrás juega... Está Teo. Hola, atrás buenas noches. Hola, Teo. ¿Por qué no me nombran? Rompe el otro día. No, porque Miguel nombró al arquero Viera. Y ¿qué pasa? ¿Los boteros tienen miedo? Y lo que pasa es que hace mucho lío. Pero ¿sabe qué pasa, Teo? Vos tenés el pico caliente, después venís a jugar acá a la Bombonera y das pena. Entonces, si vas a boquear, por lo menos juega bien contra Boca. El verdadero Teo no le habla así, ¿no? Sí, yo le hablo así a cualquiera. No le habla ni lo. Es bravo, ¿no? Abrió el pico. Es de armas tomar, Teo saca el fierro. Se sacó la foto. Es el chapo. Pará, ustedes se lo olvidan. ¿Qué no va a robar? Yo te digo, se para así y tiene... Sacame la foto con el arco de la Bombonera atrás. Pelea. No lo escuché nunca. No hace nada. No lo escuché nunca contra alguien en serio. Nunca. Pelea. Nunca lo escuché. Me dijeron que pelea. Jirafa, pelea. No, voy a decir algo. No voy a ir a las manos. Voy a hablar y le voy a dedicar. No te escuché. Pero no lo escuché. Puede perder, pero no robó. Bueno, pero no lo escuché. Saludo a toda Barranquilla. Pero está mal lo que estoy diciendo. Con esos 2 metros. No sé. Digo, yo estoy hablando con Martín. Pero estás hablando de mí. Pero no está hablando de vos, ¿sí? Está hablando de mí. Cuando vos eras jugador de fútbol, que te hacías el malevo con los periodistas. Todo el tiempo. Vos te hacías el malevo con los periodistas. Y cuando invocó a uno. Está mal lo que hiciste. No le tenés que pegar. Tenés que hablar con el periodista. ¿Su marido le pegaba a periodistas? Se lo estamos contando. Para que usted pueda evaluar la continuidad del matrimonio. Si tenía 10 años cuando pasaba eso. Mira,
Vos aunque decís vos tantas barbaridades. ¿Cuál es la barbaridad? Uno solo, a veces es peor lo que vos decís que una trompada. Pero escúchame, yo te voy a decir lo siguiente. Es más vos, duro eso. Vos es cuando hablabas. Pero seguro que es más duro. ¿Vos boqueabas? ¿Vos boqueabas? ¿Jugando al fútbol? ¿Boqueabas en una nota? Fútbol, sí. ¿En una nota? No, ¿boqueabas? No, bueno. Teo Gutiérrez, boquea. Teo Gutiérrez se para en el arco de la bombonera y dice, la 12 está, sacame la foto, acá voy a hacer el gol. Porque quiere sacar ventaja. Quiere sacar ventaja. Eso no toca la pelota. Quiere sacar ventaja. No toca la pelota. Entonces yo le digo, si Teo boquea, que la rompa. Jirafa quiere sacar ventaja de la situación. Vos tenés que sacar ventaja dentro de la cancha. ¿Cómo hacía Chilaver? ¿Cómo hacía Chilaver? No hablemos de Chilaver, por favor. Perdón. Adentro de la cancha. Hablemos de gente sana, de gente que haga cosas bien. No sabía que saludando se iba a armar esto. Pero gente que saca ventaja. No pensé que saludando se iba a armar esto. Tengo un de juguete, gran recuerdo, Teófilo, en la Argentina. Muchas gracias. Saludos de Sebastián Saja. Pero el revólver era de juguete, ¿no? Sí. ¿Jugará de entrada, Teo? Porque no está seguro. A ver. No está seguro. Eso dije. Va a jugar con Ruiz. Pero bueno, si vos sabés todo dentro de los vestuarios. ¿Era o no era? Y más de Racing. Claro, y más de Racing. Estuve en ese partido. Bueno, para que estés en el partido no quiere decir que estás dentro del vestuario. Decir la verdad, Coco. No hace falta entrar al vestuario. No hace falta. La situación. A ver. No comments. La situación te la puede contar. No, vos, no Coco. La pelota es Coco. O sea, nosotros nos terminamos creyendo que es Pato de verdad. Se le fueron a las manos a Teo Gutiérrez. Pero la pistola era de plástico. Cuando sacó el bufoso salieron todos corriendo. ¿Pero de qué era eso? Y ahí fue cuando decidió Basile renunciar. Contestame de qué era. Me dijeron que era de verdad. ¿Te dijeron? ¿Quién? Se fue. No, pará. Los periodistas no tengo por qué revelar la fuente. No, sí, los mismos que le dijeron a él que era de el arma era de después verdad. Dijeron que era de plástico. Y son los mismos que estaban adentro. Saja no hizo la denuncia. ¿Y qué si tiene que ver Saja? Lo tuvieron que sacar en un taxi. Dale. La saqué con una empanada. No, esa verdad se sabe todo. ¿A quién? Ateo. Se fue en un bueno, porque Saja como arquero te pone... Se lo fue a comer. A ver, lo vi bien, con mucha ganas de revertir esta situación. Digamos, más allá del viaje, que fue un viaje cansador, el cuerpo técnico y el preparador físico decidieron en esta Copa Libertadores hacer todos los viajes en vuelo charter. Como era un viaje largo... Escuchá, otra facilidad que tienen. Tienen todas las facilidades de viejo, todas. Aviones privados, a la hora que yo quiero, a la hora que yo quiero. Es joda esto. Buenos Aires, Santa Cruz, ¿no le puedes exigir? River viaja en línea, ¿por qué? Te digo. ¿Por qué te es joda, cuento. Martín? No, es joda porque... ¿Por qué? No, bueno, pero está primero el torneo local. Lo que gasta Boca para darle los gustos a Barros Esqueloto... Es para mucho más que liderar el torneo local. Por mí no te metes. No, pero es la verdad, Guillermo. Martín. Te escucho, Claudito. Martín. Con Bianchi también se viajaba en vuelo charter y se ganó todo. Perfecto, por eso mismo. ¿Qué era? Está bien, pero correspondía... ¿Pero qué era? ¿Darle gusto a Carlos Bianchi? Correspondía a sus pedidos, correspondía a sus gustos. El tipo pedía y te daba en consecuencia. Yo un día lo hablé con Macri, me acuerdo. Juar TV. Estaba en duda. ¿Y cómo sería, Claudito? ¿Cómo sería? A ver... para mí, más allá que Guillermo va a parar mañana el equipo en la práctica que se va a hacer a la misma hora del partido, 17:15 hora de Barranquilla, Rossi, Jara, Bergini, Magallani, Fabra, el mediocampo, Pablo Pérez, Barrios, que vuelve luego de su lesión. Vamos a ver si Guillermo lo ve bien mañana, si no va a seguir jugando Sebastián Pérez, Nández, Pavón, Tevez y Cardona. Bueno, me tenía que preguntar. Sí, sí, digo, a mí lo que me dijeron es que a fin de año, termina su contrato a fin de año, se va. Pero falta un montón, entonces no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No, lo presentás como si fuera se le termina el contrato, se le termina el contrato. Pero se va, lo va. Pero pará un poco, pará. Lo presentás como si fuera el Apocalipsis Now. Sí, si pierde, y después sí. Está diciendo, me dijeron que no renovaría con otro, ¿cuál es lo más lógico del mundo? No, se va él. ¿A fin de año? Renuncia. Entonces, ¿cuál es el cambio? Si no, termina el contrato. Si es un técnico que está... Si te puedo decir algo. Mil millones de años puntero. Boca tampoco lo renovaría a fin de año si él sale de la Libertadores. Perfecto, bueno, lo que yo quiero saber... Lo que quiero saber es eso. ¿Cuál es la noticia? ¿Qué va a pasar con Barros Esqueloto? Si pierde. A fin de año, si pierde, ya está. Me dijeron que ya está, se terminó. Van a tener que ir a buscar otro técnico. ¿Qué van a esperar? La dirigencia, Dani. Pero ya tenemos que hablar de técnicos. Yo creo que si gana, pierde, que la queda fuera de la Libertadores y gana el campeonato, se tiene que ir. Pero Madrid solo, se tiene que ir. Solo, o sea, si por te él. Está diciendo que se pero va no está ir. Está diciendo eso, por suerte. Por a mí me gusta que se respeten los contratos. Está diciendo. Sí, no, pero, que a fin de pero año, no ahora, no Roberto. Se va a ir a fin de año. No ahora, dice Claudio. ¿Cómo es? No, lo que estaba escuchando Roberto, no ahora, si Boca queda afuera, no. Es una decisión de la comisión directiva que va a evaluar recién, cuando venza su contrato, qué van a hacer con Guillermo. O sea, pasando en limpio, Freire, lo que está diciendo es que, independientemente del resultado de miércoles,
La continuidad de Barros Esqueloto como entrenador de Boca no... no corre peligro. No corre peligro. Porque le queda la Copa Argentina, le queda la Copa Argentina al Sudamericana, eventualmente. Le quiero contar algo. ¿Crees que se queda fuera ahora en octavo de final de Copa Libertadores? Son 6 meses. A fin de año evalúa. Perdón, en primera ronda le va a alcanzar. A fin de año evalúa porque tiene la Copa Argentina y la Sudamericana. Y si metes esos dos, te quedás. 6 meses, ¿eh? Pero si igual te vas a quedar hasta fin de año. ¿Cuál es la prioridad de Boca? La Copa Libertadores. Bueno. Claudio, el clima, 6 meses duro, no sé si él se quedará después. Por eso digo, son 6 meses muy duros. Si es campeón de campeonato y se va de la Copa, yo no sé si él se va a quedar. Vos decís que se va ahora, en junio. No, pero imagina que se puede ir en junio. Sería algo lógico, incluso. Sabiendo que... De motus propio, no que lo saque Angelici. No, por él, yo no estoy hablando que lo echen, yo estoy hablando por el técnico. Angelici lo respalda. Le quiero preguntar a Claudio por el clima para el jueves. Sí. Yo no creo que Guillermo tome la decisión de... Dale, Clau. Sí. Dale. No. A esto que estaban diciendo de Guillermo Barros Esqueloto, yo no creo que si Boca queda eliminado este miércoles ante Junior de Barranquilla, Guillermo tome la decisión de irse. Para mí Guillermo va a seguir jugando, va a seguir dirigiendo hasta fin de año. El plantel Xeneize. Perfecto. Sí, hasta fin de año. Está a punto de ganar el bicampeonato de la Superliga. Y después, como decían ahí, queda la Copa Argentina, queda la Sudamericana. Me parece que tiene... Más allá que el objetivo principal, primero fue la final ante River, que no la lograron, el bicampeonato están por lograrlo, y bueno, y este tercer objetivo, que es la Copa Libertadores, va a depender mucho de este miércoles. Bueno, muy bien, la última de Trillini. Si él ya sabe, mañana van a entrenar el partido, el jueves se juega muy temprano. Miércoles. Si ya miércoles. Está la presunción de pasado mañana va a ser el encuentro, si va a estar pesado, húmedo, muy caluroso, como cada vez que se juega ahora en Barranquilla. Mirá. Porque yo ya anticipo que si Boca pierde, como a los 3 días puede ser campeón, el calor puede ser una excusa lógica. Y no, fuimos a Barranquilla, nos aplastó la humedad, el calor, es lógico. No hay excusa, son profesionales. Yo quiero saber cómo está. Bueno, River en Guayaquil lo sintió el otro día, el segundo tiempo. Sí, pero ganó. No es fácil. No te alcanza con ser buen profesional. Estoy con Martín, no hay excusa. Pero se espera. ¿Cómo sacó la excusa de la humedad? ¡Me estás jodiendo! Calor, humedad, aplastado. Tebe, no, había mucha humedad. Pablo Pérez, ayer San Lorenzo y comparada de clima, Viaggio dijo que estaba perdido para jugar. Si perdés, tenés que cerrar el... Martín, vos corres, ¿no? ¿Te gusta correr? Me gusta correr, sí. ¿Es lo mismo correr en el sur que en el norte? No, pero yo sé que... ¿Es lo mismo correr? No, vos respondeme. ¿Para qué te preparás? ¿Pero no se prepararon para la humedad? Si hay una carrera con cuestas... Como la de Nueva York, te preparas con cuesta, bien, cuesta. Si es una carrera plana, entreno plana. Ellos lo mismo. Pero en Barranquilla hace 2 días que están. Pero no pueden quejarse del calor. Nos Martín, pusieron a las 5 de la tarde. ¿Por qué no jugamos en otro Martín, horario? Te escucho, Claudio. 10 de la mañana, hora de Barranquilla, hacía 30 grados y de sensación térmica 35. Mala humedad. Lo que digo es que estos jugadores, mira, por ejemplo, Pablo Pérez jugó en Ecuador. Por ejemplo, ¿cuánto hace? Estos jugadores están preparados para la adversidad. Creo que ni ellos se atreverán a argumentar el calor eventualmente. El lunes lo hablamos acá a esta misma hora. Acordate que iban a decir. Sí, es una excusa más. Creo que ellos se atreverían a. No lo van a poner. Pero si ya está abriendo el paraguas. Pablo Pérez. Pero Pablo Pérez no dijo, vamos a un lugar donde hace calor. Dijo, podemos quedar afuera. Si perdemos, dice, no tiene ni que plantear esa posibilidad. Fue raro, me sorprendió. Un partido. Pará, ¿es importante el clima o no? Claro que para sí. ¿Por qué entrena mañana a las 5 de la tarde? Claro que es importante. No desconozco el clima. Lo que digo es que de ninguna manera puede ser argumento. Para mí, un brasileño se adapta a cualquier lado. A los problemas futbolísticos de Boca, con la presión que llega ante ese rival a esa hora, el clima es determinante. Te diría un 50%. No. Acordate que van a hablar del clima después del partido. Entonces, ojalá que no llueva porque te sale todo el vaho ese. Y encima va Daniel, así que... Está anunciada la lluvia también, Y encima va Avellaneda mañana, esperalo, Claudito. Sí, claro, ahí estaré, Va el profesor mañana. ¿Te dejaron ir? Avellaneda va, a vos te tienen controlado también, Es un día especial. ¿Por qué vino tu señora con vos hoy? Porque estamos en la espera, previa de su cumpleaños, así que... ¿Es tu cumpleaños después de las 12 ahora? Así ¿Primero de mayo? Bien. La primera trabajadora. ¿Y qué van a hacer después de las 12? Veremos lo que surja, que se vea. Igual me parece que anticipó ya. Algo me parece a mí, con todo respeto. Algo anticipado venga. ¿Me parece a mí o le llevas varios años a tu señora vos? 10 de julio. No es nada. Entonces parece menos ella, ¿no? ¿Cómo? Parece menos. Una manteca, ¿no? Freire, mañana te lo mandamos a Avellaneda, que va a cubrir a Boca el día miércoles y arriba el jueves, ¿no? El jueves estará en Bogotá, sí, ahí en Barranquilla mañana. Acá lo espero. Un viaje chino, lindo. Va a cubrir todo esto para Radio Late, Lieberman en línea. Hemos hecho una gran erogación. Y Avellaneda... Y otros medios. Lo manda Clarín, ¿no? Claramente. Claro, sí, señor. Ahí estaré por el día de Clarín, pero mañana estaremos. Varios kiosquitos. En Clarín, en Fox.
en la radio, el espectador, en, sí. mi espectador y a veces de Bogotá, en la TV pública. El espectador de Bogotá. Sí. El espectador. Y con Kufner. Y el programa de Racing. Claro. Racing la está con Kufner también. Está conmigo, aquí está Daniel Villanueva, en la TV pública. ¿Nos vamos al Mundial o no, no Dani? Tiene cinco trabajos, no sé. Duerme si estás en todo, no entiendo. Es increíble. Creo que me dejaron abajo. Claudito, no espere que Avellaneda te invite nada, porque la última vez que sacó plata era en Australia. Lo invito yo, Martín, lo invito yo. Claro, tiene razón, Bruno. ¿Estás haciendo un chivo vos en este momento para Colombia? ¿Para comer gratis? ¿Qué que, venga, que venga tranquilo, que venga tranquilo, que está todo bajo control. Pero, por ejemplo, vos estás saliendo de ahí porque ahora vas a ir a comer gratis a ese lugar que dice Gardenín. Está en el hotel. No, dejado, amigos, Avellaneda. Sacó el chumbo, sí. Sacó el bufoso. Orión también le pegó a alguien. ¿No te das cuenta si es de plástico o no? Como para retroceder. No, hay una réplica que. Ah, sí, son tan buenas. Corriendo. No, tenía las buenas. Vos viste mucho La Casa de Papel, me parece. Un escándalo. No, ¿viste el Chapo González? No, yo no vi nada. Son todas esas armas. Ahora sí era de verdad y no estaba cargada, es lo mismo que nada. Pero mostró el arma, ¿eh? Bueno, igual, Teófilo, ¿juega o no juega? Sí, va a ser titular. Juega con Ruiz, el otro punta. Yo le leí hoy a Tilger decirle a los jugadores de Barranquilla casi como un mensaje. Daniel. Un mensaje esperanzador. Parecía un gurú. Sí, no, sí. Daniel Tilger. Dándole fuerza a los jugadores de Junior que no respeten a Boca. Como que les tienen demasiado respeto. Bueno, Miguel dice que lo van a respetar. Pero es lo que dijo Miguel. Es que eso puede pasar. Lo van a respetar, ¿no? Miguel, querido. ¿Cómo te va, Martín? Qué bueno que estés mejor, Miguel. Buenas noches, ¿no? Con mucho amor. El último campeón de América con Boca. Sí, señor. Está mucho mejor. Después de Miguel, la nada misma. El último que ganó la Copa. Son momentos, ¿no? Son decisiones. ¿Y qué momento? Claro, vos, Miguel, la verdad. Tuviste al mejor futbolista de todos los tiempos en Boca, jugando en un nivel... ¿no? Súper. Bueno, sí que sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿No? Hola, Román. De pie, Román. Muchas gracias. El mejor jugador que vi en mi vida. ¿Cómo te va, Román? Que vi en mi vida en vivo, quede claro, en vivo, en una cancha. ¿Más que Maradona? Es que digo, yo lo vi en la última etapa, Bambi, en la cancha. Pero a Messi no lo viste. Pero te digo la verdad. A Messi siempre que me tocó verlo... ¡El chupatón, el culo! No funcionó. No, nunca jugué con Barcelona. El mejor que vi fue Riquelme en la final de la Champions. Por eso te quería contra Juventus y Riquelme en el 2007, en vivo. Gracias, ¿no? Gallardo de Ramón Díaz. Ahora, a mí, a Messi, cuando me tocó verlo jugar en vivo, que fue en los mundiales, no me tocó ver. No. ¿No me tocó? No dejó. Ojalá me toque ahora en Rusia. No dejó yo. Ojalá. ¿Cómo? ¿Cómo? Ojalá. No, ni quiere otra cosa. Que no creo. Así salió campeón para llegar descansado. No creo. ¿No tenés fe en Messi? Messi tiene solo, 45 días para prepararse para el Mundial, solamente Messi ahora. Ah, qué distintos somos a los europeos, ¿no? Porque la Juve va a salir campeón y no pasa nada, que quedó fuera de Europa. En Barcelona la Copa del Rey y esta de campeonato de Liga. Se festejó. Se festejó y es la cuarta final que no va a jugar. ¿Pero quién dice que no hay que festejarla? Y con Boca, está haciendo un escándalo nacional. Pero vos viste los diarios, Bambi. ¿Vos viste los diarios de Barcelona al otro día de la eliminación con la Roma? Durísimos. Los títulos de los diarios eran como la vergüenza del gráfico. ¿Cuánto duró? No importa cuánto duró. Ahora les dolió como una daga en el pecho. Ahora ensalzan al Barcelona. Quedaron fuera con la Roma. Ensalzan al City, ensalzan a la Juve. Todos esos equipos que iban a jugar en Europa a la final. Y acaba menos el lunes, va a pasar lo mismo. Ponele que juegue, pierda Boca en Barranquilla. Sí, sale campeón, se olvida. Viene, vuelve, juega, le gana a Unión, no parece le da la posibilidad de ser campeón el domingo. Yo creía esa teoría. Yo creía esa teoría, no. Yo creía esa teoría. Se olvida. Hasta que el equipo está tecleando la Copa Libertadores. Para mí, si queda fuera de la Copa Libertadores, no festeja el título, lo van a festejar, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Damián, van a ir todo, pero no, sí, no va a ser lo mismo. ¿Cómo no lo vas a festejar? Sí, lo vas a festejar. En un año gané más que toda tu vida. No va a ser lo mismo. Van a ir. Va a ser hincapié en el bicampeonato. Si no se viene la cargada de River, se viene la verdugueada. ¿Cómo no lo voy a festejar? Si en un año gané más que en toda su vida. ¿Pero a quién le hablas? No, ese periodista que no sé cómo se llama, el subdesarrollado. Pero si me conoce bien, Guillermo. No, te cubrí muchos años, Boca. No. El también, señor del moño, no sé cómo se llama. Me llevaba. O preguntás bien o me voy. Hasta que en un momento me empecé a llevar mal y arreglamos todo en una gira en Corea del Sur. O preguntás bien o me voy. Buscar, Guillermo, desde ahí me cayó fenomenal. Claro. Me dijo, ¿qué te pasa? Te pegó una apurada bárbara y. Nos sentamos y a charlar. Aflojate. ¿Viste, Martín, que no era tan guapo? ¿Sabés qué? A diferencia de otros jugadores, que no voy a nombrar para no generar ningún problema. Si vos siempre das nombre. A diferencia de Cassini y Schiavi, por ejemplo. A diferencia de Cassini y Schiavi, que son dos tipos con los que no se puede hablar porque no entiende, porque vos te charlás, no hay problema, ya prescribió hace 1.000.000.000 de años este problema. Barros Schelotto y Palermo, Barros Schelotto sobre todo, me vino a buscar y nos sentamos a charlar y ningún problema. ¿De qué se quejaban? Y aclaramos. Contigo. Pero el otro decía que yo los mataba. Pero digamos, respecto, que vos tuviste, visto, la verdad, tuviste muchos problemas con jugadores, porque el otro día acá también salió uno. ¿Quién era que había salido acá que había tenido problemas? Saba.
con Saba. Yo, ¿sabes qué pasa? Yo no tiro centro. Yo digo la verdad, no soy amigo de los futbolistas. Pero si nadie te pide que tires centro. Tú, verdad, sí. Claro. Digo lo que a mí me parece. Está Palermo. Con Avellaneda, ¿todo bien, Martín? Ay, bueno, nada. Hola, buenas noches. En su momento hablábamos. Y bueno, nada. Después nos amigamos. Y está todo más que bien. Está todo más que bien. Qué bueno, está todo más que bien. Perfecto, sin ningún problema. Con el Titán. Con el Titán me gusta. A mí la versión Guillermo técnico no me gusta para nada. No es nada que ver con el Guillermo jugador. Es un tipo que no acepta una crítica. No tiene autocrítica. No acepta una crítica, no tiene autocrítica. Nadie lo supiera. Lo desconozco. Si no, lo criticarían menos. Lo desconozco. Lo criticarían menos. Hace muchísimos años. Tenían La Plata, no debió haber salido y hablado pero un poquito. Pero en Boca es imposible. Con la prensa. Estaba diluviando, ¿qué querés? Me moje. Si vos entras un mensaje lógico. Como poco. Pero en Boca son noticias jugando bien, jugando mal, jugando regular. Por si jugar, por si no jugar. Si llueve, si no llueve. Si está el pasto largo, si está el pasto ganó mucho, pero Bianchi perdió. Y cuando perdió el tipo, se acomodaba. Comparable Bianchi con Marcos que ganó, ¿no? Bueno, está bien, pues se acomodaba. El discurso cuando es real, con lo que te conté de Alegre, o cualquier entrenador que hable así, o Alfaro en Huracán, o el Pampa Biagio con lo poco que tiene, lo que dice, que le sirve el punto y la gente salió a matarlo. Pero qué bache, escuchame una cosa, Bambi. ¿Qué bache tuvo Bianchi para agarrarte una crítica? Un torneo flojo local, solo. Claro, es lo mismo que Gallardo. Pero es lo mismo que Gallardo en River. Gallardo en River, lo podés criticar por un campeonato, pero te gana el resto. Muchas gracias. Bueno, pues tuvo más tiempo Bianchi. Claro. Bueno, en un rato vamos a seguir con todo esto. Le mando un saludo a todos mis amigos que están viendo, ¿eh? A Gustavito Salomé, a Andrés Justiz, a Agustín Casera, a Diego David, están todos viendo el programa. Hay muchos, ¿eh? Sí, a Marcelo Hernández, ya dijimos. Ah, me dice Jim, el astrólogo number one. Ah, ¿está? ¿Todavía? Estamos haciendo algunas cosas, ya vamos a hablar. Me manda todos los días un toquecito. Ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar de tema. Dice Jim. Vos también metés la cuchara al fondo, dentro del guiso. Dice Jim. Es un fenómeno. Metió la cuchara dentro del guiso, es un fenómeno. ¿Sabes que es un fenómeno? No sé qué están hablando, pero no importa. Metió la cuchara dentro del guiso. Entendí. Dice Jim que los colombianos llevan brujos a los partidos y que Boca está desprotegido en ese sentido. Está bien. A ver. El brujo Manuel, que es un fenómeno, un fenómeno. No, se queda acá. Se está cayendo a pedazos, estudiante. Se queda acá. El brujito Manuel, ¿no? Bueno, vamos, Jim. Hay que meter la pelotita dentro del arco. Mañana juega estudiante. Acá está diciendo Jim que Boca está desprotegido. Nada más que eso, digo. Porque no tiene cobertura. No tiene cobertura. Por el arquero, lo diga por Rossi. No. Él habla de la Sara. Pará. Energética. Él habla de la energía, de los rituales, de la astrología. Él no está hablando de eso. Viene con onda negativa. ¿Escuchaste lo que dijo Daniel? ¿Qué dijo? ¿Por qué no ataja a Sara? ¿Por qué no ataja a Sara? ¿Cómo? ¿Y Romero no ataja porque tiene discontinuidad y Sara va a atajar en este momento? Si no ataja. Lo va a respaldar a... Pero ¿cómo? Para un arquero de selección tenés que tener continuidad y para atajar un partido que es la final del mundo. Después, porque está bueno, discutimos después. No, me la dejó picando. Bueno, y vos metiste la cabeza. Respetar hiciste el gol. Se contradice. Hiciste el gol. Qué buena pilcha, hoy me dieron, ¿eh? Qué guay. Grande Franco Molins, hoy le agradezco. No tengo por qué agradecerle porque era ropa que me debía, pero ya que me la dio, me la puse linda. Me gusta la ropa de Franco Molins. Sí, Bambi. Me la dejaron picando. Volvió la Quilmes de antes. Metela. La Quilmes clásica, una cerveza como nuestro fútbol, hecha acá y por gente de acá. Sin conservantes y con ingredientes 100% naturales. No entendimos nada, pero no importa igual. Es riquísima. Con ingredientes 100% naturales. Lleve la torta a llevar a la patrona a un buen restaurante y después una buena cerveza aquí. Aparte, torta es generosa. Que no es como se la den. Que torta no hace canje, no es como Avellaneda. Ya que estoy a Puerto Blue, los zapatitos. Ya que estamos, ya que estoy acá. Puerto Blue, los zapatitos. Botitas hoy. Obviamente sin media, ¿no, Martín? Obvio, sin media. Mirá. Media. Mirá, 1, 2, 3. A Trota al banco porque está de traje. Sí, sí. Media. Avellaneda, qué mal te vestís, Dani. Media. ¿Cómo? Decime que a Colombia impecable. No vas a llevar media. Impecable. No. Yo Redal y me viste de primera. No vas a puso media la jirafa. No es un antiguo infernal. ¿No? ¿Sabes que eso es un antiguo? Sí, claro. Yo me lo imagino. Media una corta. Bermuda musculosa y ojota. No, musculosa no. Y esos zapatos. Y esos zapatos. Ojota con media. Una pregunta para mí debiera estar prohibido. Hago un llamado a la seguridad. Hago un llamado a la conciencia de Avellaneda y le pregunto a todos ustedes, ¿no? Prohibido el moño. Daniel trabaja en radio todos los días, trabajamos juntos en la radio. ¿Cómo va vestido? Viene en bermuda, con todos los pelos para calor, afuera. Pero es culpa tuya que lo dejan. No hace calor. Pero no te depilás. Siento que a los 40 años no puede con todos los pelos. No te depilás, Daniel, no te depilás. Por más que a veces... No te depilás. Sos un antiguo. Por más que a veces... ¿Tenés limustrina por todos lados? Por favor.